Muchas gracias por vuestra presencia en este encuentro, que venimos ya desde el mes de abril, creo que comenzamos, desarrollando una vez al mes, y que para los que os incorporéis por primera vez, os comentaré que tiene un hilo conductor temático. Es decir, cada charla es autónoma en sí misma, es decir, no se necesita haber asistido a ninguna de las anteriores, pero a su vez, cuando la vamos programando en su contenido, el contenido de cada una tiene que ver con la de los anteriores. Gracias a Armando, gracias a la Asociación INEMI y gracias al Rincón de Quico es posible que estemos aquí. También gracias a la Universidad de Sevilla, que por un precio no demasiado alto no cede este sitio. Y Armando en particular tiene la deferencia de grabar cada charla y de colgarla en YouTube. La Asociación INEMI tiene un canal de YouTube. Y en ese canal de YouTube tenéis a vuestra disposición todas las charlas que se han ido compartiendo en este marco. Todas tienen el mismo formato, aproximadamente 1 hora y 25 minutos, 1 hora y media de intervención mía inicial, un breve descanso de 5 minutos y después un coloquio de aproximadamente 1 hora. En sesiones anteriores hemos estado hablando de los distintos componentes que el ser humano tiene. Hemos hablado bastante de nuestro ámbito emocional, de nuestro ámbito mental. Hemos hecho referencia también a nuestra parte espiritual, a nuestra parte álmica. En el último encuentro, el que desarrollamos en el mes de noviembre, nos centramos fundamentalmente en establecer una especie de mapa guía que nos sirviera para nuestro proceso de crecimiento personal, para nuestro proceso de transformación, una transformación que es propia, una transformación que es interna. Ahí hablamos de muchas cosas y nos quedamos con un tema abierto, que es la acción en el mundo. Este es un tema muy importante, porque cuando se tratan de temas que tienen que ver en sentido amplio con la conciencia, con la espiritualidad, hay muchas personas que se plantean y que nos planteamos, vale, sí, pero esto en el día a día, ¿qué es lo que implica? Hoy, en lo que vamos a compartir, enlazando con la última charla, voy a empezar a hablar fundamentalmente de lo que en tradiciones espirituales muy antiguas se ha denominado la tríada perfecta. La tríada perfecta, que es una especie de puntos básicos para la acción en el día a día. Y una vez que hablemos de esa tríada perfecta, nos plantaremos de lleno el cómo actuar en el día a día. Por tanto, diríamos que en mi intervención inicial, antes del descanso y previamente al coloquio, en mi intervención inicial vamos a tener 2 grandes bloques. Por una parte, el planteamiento de esa tríada perfecta, que está compuesta de confianza, de aceptación y de no juicio. Confianza, aceptación y no juicio. Y una vez que desarrollemos esa tríada perfecta, nos detendremos en la acción. ¿Y en qué tipo de acción y cómo se materializa esa acción que tiene como base la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio? Hecho este planteamiento inicial, comenzamos por la denominada tríada perfecta. El primer punto de la tríada perfecta, el primer postulado, como queréis denominarlo, es la confianza en la vida. La confianza en la vida es algo que todos los que estamos aquí, creo que de una forma u otra empezamos a tener. La confianza en la vida tiene que ver con la percepción, por ejemplo, de que las cosas que ocurren en la vida en general y en nuestra vida en particular no son fruto de la casualidad, sino que, aunque a nuestra mente esas cosas que ocurren no le agraden demasiado o simplemente le sean francamente rechazables, percibimos que tienen un sentido profundo, que tienen un porqué y para qué, que tienen una razón, que tiene que ver con nosotros mismos y que si aparecen en nuestra vida es por algo. Y ese algo está siempre relacionado con nuestro crecimiento personal, con nuestro desarrollo en conciencia y con nuestra evolución espiritual. Esta confianza en la vida, desde siempre, los instructores espirituales que periódicamente llegan a la humanidad para refrescarnos la memoria,
porque la sabiduría todo lo atesoramos, pero tenemos que reconocer que estamos en una profunda amnesia, o estamos en una amnesia de la que empezamos a salir con ciertas dificultades, y ha habido en todas las culturas, en todas las épocas, instructores espirituales que lo que vienen a nosotros es para refrescarnos la memoria, para ayudarnos a salir de esa amnesia. Pues bien, los instructores espirituales siempre, los maestros y maestras, los sabios y sabias, siempre han hecho mención a la confianza. Si es cierto que cada uno, cada una, lo ha hecho en función de su época histórica y en función de la cultura a la que se, en ese momento se dirigía. Por ejemplo, un gran maestro, un gran instructor espiritual, sin ningún tipo de dudas, Jesús de Nazaret, habló de la confianza. Pero claro, habló de la confianza hace 2000 años. Y no podemos esperar que el mensaje de hace 2000 años sea con las palabras, sea con el formato que hoy sería el adecuado. Lo hace adecuado a la época en la que lo hace. Y Jesús de Nazaret lo hizo de una manera que hoy lo podemos leer y nos puede resultar una metáfora extraña. Y pasamos página. Pero en esa metáfora, que hoy nos puede parecer extraña, hay un mensaje profundo a que nos demos cuenta de la importancia de la confianza en la vida. Concretamente Jesús, la metáfora que utiliza es: ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Claro, aquí el que más y el que menos empezamos a tocarnos el poco pelo que podemos tener y hacer interpretaciones raras de lo que puede significar esas palabras. Pero es una metáfora. Y la metáfora lo que nos está diciendo es que nada es casualidad. Nada. Todo, todo en tu vida, todo en la vida y en la tuya, tiene un sentido, tiene un porqué y un para qué. De modo y manera que si, lo hemos compartido en alguna charla anterior, de modo y manera que si en tu vida aparece un sapo, pobre sapo, ¿no? Que lo utilizamos siempre como símil de lo desagradable, cuando como toda la forma de vida es una forma de vida adorable, pero en fin, por mantenernos en el formato de los cuentos infantiles, cuando un sapo aparece en tu vida, ese sapo es un regalo, es una bendición. ¿Qué hace nuestra mente cuando aparece un sapo? ¿A modo de ruptura? ¿A modo de enfermedad? ¿A modo de fallecimiento de un ser querido? Etcétera, etcétera. ¿A modo de problema económico? ¿Qué hace nuestra mente? Lo rechaza. Y le gustaría que no estuviera en nuestra vida. En los cuentos infantiles se hablan de los sapos. Y da igual la cultura a la que nos vayamos, al sapo se le utiliza con mucha frecuencia en esos cuentos infantiles. Y desde luego, a nosotros cuando éramos pequeños nos han leído o contado nuestros padres esos cuentos, o nosotros solo hemos contado a nuestros hijos. Y por tanto sabemos que ese cuento tiene un desarrollo, ¿verdad? Y que el desarrollo tiene una moraleja. Y la moraleja es que ese sapo realmente esconde un regalo. Esconde una bendición. Ese sapo, se dice en el cuento infantil, que es un príncipe o una princesa, que está ahí para hacerte un regalo. Lo único que sucede es que tú lo rechazas, y al rechazarlo no percibes ese regalo que te está dando la vida. En los cuentos infantiles nos dicen: no rechaces al sapo, bésalo, acéptalo, hazlo tuyo. Y cuando lo besas, cuando lo abrazas, en lugar de rechazarlo, ¡plac!, el sapo se convierte en un príncipe, el sapo se convierte en una princesa. Esto en nuestro día a día se nos hace difícil, pero cada vez más gente nos vamos dando cuenta de que esto que nos han dicho los sabios y sabias de todas las épocas tiene un sentido profundo. Y empezamos a percibir que cosas que en nuestra vida son como terremotos que se producen en ella, empezamos a percibir que realmente suceden por algo y que ese algo tienen que ver con nuestro impulso, con nuestro crecimiento. A veces para que empecemos a darnos cuenta de cosas que hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta. O a veces simplemente para que cosas que ya empezábamos a darnos cuenta se afiancen, se integren en nosotros. No hay casualidades. La confianza en la vida conlleva este convencimiento profundo. Todo tiene su sentido. Igualmente, esa confianza lleva a percibir que lo importante en la vida realmente no es el qué, también lo hemos comentado aquí, sino el cómo.
Es decir, nuestra mente, la vuestra y la mía, está siempre pendiente del qué. ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Sin embargo, lo realmente importante en la vida no es el qué, sino el cómo vivo el qué. En vuestra vida y en vuestra vida y en la mía suceden cosas. Esas cosas que suceden son el qué. Cuando empezamos a tener confianza en la vida, barruntamos que aunque nuestra mente no lo perciba, ese qué tiene un sentido. Lo que sea, tiene un sentido. Y a partir de ahí, más que obsesionarnos en ese qué, en preguntarnos, en interrogarnos sobre el qué, nos centramos en cómo se vive el qué. No en el qué, sino en el cómo se vive el qué. Llega a mi vida una enfermedad. Esa enfermedad, si llega a mi vida, tiene un sentido. Tiene un porqué y un para qué. Tiene una causa, tiene una razón de ser. Y a partir de ahí, ese sentido profundo, ¿puedo percibirlo o no percibirlo? Puedo darle vuelta con la cabeza y darme cuenta de lo que me está diciendo la enfermedad o no darme cuenta. Pero lo importante no es tanto darle vueltas a la cabeza, sino el centrarme en el que eso ha llegado a mi vida y el cómo lo voy a vivir. Yo creo que todos somos conscientes, nos ha pasado a nosotros mismos, le ha pasado a seres queridos, le ha pasado a personas cercanas que, por ejemplo, siguiendo con el símil de la enfermedad, han vivido una enfermedad y han sido un ejemplo vivo de cómo se vive la enfermedad. Personas con enfermedades muy graves, personas con enfermedades terminales, que son un ejemplo de paz, de armonía, de equilibrio a la hora de vivir esa enfermedad. Hay otras personas que no, hay otras personas que ante una enfermedad fuerte, ante una enfermedad, por ejemplo, terminal, lo que hacen es que se enfadan, se encabritan, claman que la vida es injusta, etcétera, etcétera. Pero insisto, hay otras muchas que en el propio proceso de la enfermedad se transforma en un ejemplo de vivir la enfermedad desde la armonía, desde la paz, desde la comprensión de que tiene un sentido. Lo importante en la vida no es tanto el qué, que aunque nuestra mente se dé cuenta o no se dé cuenta, tiene siempre, siempre un sentido profundo, sino el cómo vivo el qué. Cada cosa que va apareciendo en mi vida, vivirla siempre en clave de armonía, en clave de paz, en clave de equilibrio, intentándole sacar el jugo, que el mensaje que esa experiencia tiene. Los sapos, el percibir que las cosas no son tan importantes en el qué, sino en el cómo se vive el qué. E igualmente, y también lo hemos compartido en algún momento durante este año en esta sala, el darnos cuenta de que, y esto supone una enorme liberación, está también incluido en el grupo, en el kit de la confianza, el darnos cuenta de que realmente en la vida no hay problemas. No hay problemas. Pasan cosas, circunstancias, avatares, ahí está, pero no hay problemas. Los problemas no existen. Los problemas es un enjuiciamiento de la mente, de las circunstancias, de los hechos, cuando se aferra a la desconfianza en la vida, cuando se aferra a creer que las cosas suceden por casualidad, etcétera, etcétera. Cuando no hay confianza, surgen los problemas. Cuando la confianza está viva en nosotros, ¿qué problema va a haber? No hay ningún problema. Todo lo que sucede son simplemente oportunidades, experiencias, oportunidades para nuestro crecimiento. Y todo es todo, de lo más pequeño a lo más grande. Daros cuenta además que esto psicológicamente tiene un efecto bastante claro, aunque sea solo en el ámbito psicológico. Cuando vamos por la vida pensando en clave de problemas, la mente es una gran especialista en hacer un enorme listado de problemas. Y además, cuando no hay problemas de índole grande, los que, como uno no tiene problemas de nivel 10 o de nivel 9, los de nivel 8 o de nivel 7 se convierten en grandes problemas. Y cuando no tenemos ni nivel 10, ni 9, ni 8, ni 7, el de nivel 6 se convierte en un gran problema. De modo y manera que todos estamos metidos en grandes problemas. Algunos porque de verdad tienen nivel 10 y en otro porque son de nivel 4, pero que como no tienen de los niveles superiores, ese pequeño problema para esa persona se convierte en el gran problema.
Y a todos nos ha pasado que nosotros mismos nos hemos encontrado hablando con otros u otros han hablado con nosotros y estamos hablando de lo que para nosotros son tremendos problemas y que cuando el otro nos escucha dirá, hombre, pero por favor, lo que me está diciendo es una minucia, es un tema cuasi insignificante en comparación con las cosas que están viviendo otras personas. Pero lo cierto y lo más importante es que esos problemas realmente, si están en tu vida, del nivel que sean, son siempre una experiencia oportunidad. No me cansaré de decirlo, para tu crecimiento como persona, para tu desarrollo en consciencia, para que te des cuenta cada vez de más cosas, para tu evolución espiritual. Ese es el sentido profundo. Y decía y apuntaba que psicológicamente pasearse por la vida viendo problemas a el ser humano que eso lo lleva a cabo, y le pasa a mucha gente, lo empequeñece. Lo convierte en una especie de liliputiense. Hay gente que, pensando que está rodeado de problemas, realmente va por la vida como Gulliver cuando está en el país de los gigantes, como un liliputiense, como un pequeñito. Porque lo habréis comprobado, y si no lo habréis comprobado, lo podéis experimentar en cualquier momento. Cuando a una persona, cuando a una circunstancia, cuando a una situación, cuando a un hecho, lo denominamos problema, ¿qué es lo que sucede automáticamente? Que esa persona, ese hecho, esa situación, esa circunstancia se engrandece y tú te empequeñeces. Es automático, es un reflejo psicológico automático. A eso que denominas problema, ¡boom!, aumenta de dimensión y tú te reduces. Y tienes delante de ti un enorme gigante que no sabes ni cómo abordar. En cambio, cuando vas por la vida entendiendo que los problemas no existen y que eso que tú denominabas antiguamente problema es una experiencia oportunidad, automáticamente, de forma psicológica, cambia el escenario. Y esa situación, esa circunstancia, esa persona, cuando no lo llamas problema, sino experiencia oportunidad, se reduce inmediatamente, se reduce, minora en su envergadura y tú aumentas. Y esa situación, esa circunstancia se hace más controlable, dominable para ti. Esto es un efecto psicológico inmediato y tiene como telón de fondo una gran verdad. Y la gran verdad es que no hay problemas, sino experiencias, oportunidades. La confianza en la vida va apareciendo, dicen textos muy antiguos, como un sidi. Esto del sidi suena muy raro y la traducción al castellano es más rara todavía. Porque los sidis son poderes, poderes, poderes que van apareciendo, poderes, facultades, que van apareciendo en el ser humano cuando va despertando, cuando va percibiendo que es mucho más que su pequeño yo, cuando va percibiendo que tenemos una naturaleza divina, una naturaleza imperecedera, que va mucho más allá de la denominada muerte, cuando un ser humano va recordando lo que realmente es. Y en lugar de identificarse con el coche, nuestro yo físico, mental y emocional que tiene las fechas de caducidad y los días contados, empieza a percibir que tenemos algo más, una dimensión que los cristianos denominan álmica y espiritual, que muchas tradiciones espirituales han denominado cada una de una forma, pero que es algo que hay en vosotros y que hay en mí, que no conoce la muerte, que es imperecedero, que tiene una esencia puramente divina. Cuando empezamos a percibir eso, que es lo que se conoce como evolución espiritual, en la persona que empieza a caminar así por la vida, aparecen una serie de siddhis, una serie de poderes, que cuanto más se va evolucionando, más y mayores son. Pues bien, uno de esos poderes, uno de esos siddhis, es la confianza en la vida. El darte cuenta de que no hay casualidades, el darte cuenta de la sincronía, el darte cuenta de los sentidos profundos que tienen las cosas que ocurren, eso va apareciendo como un siddhi, como un poder, que como fruta natural llega a ti cuando vas despertando, cuando vas creciendo personalmente y vas creciendo en conciencia. Pero incluso sin que eso se produzca, creo que la confianza en la vida está a nuestro alcance. Desde luego, si viene como fruta natural, como una comprensión profunda, que no sabemos de dónde viene, pero nos llega, que es lo que sucede con estos siddhis, que no sabemos de dónde vienen, pero nos llegan. Las cosas que sabemos y no sabemos cómo las sabemos, pongamos por caso, tiene también que ver con lo que estamos hablando. Pero incluso cuando esto aún no ha llegado, o está llegando todavía de manera incipiente, hay una forma de conectar con la confianza.
Y la forma de conectar con la confianza es el sentido común. Yo sé que esto suena raro, porque la mayoría de la gente puede pensar que el sentido común te lleva a desconfiar de la vida. Dice la gente, pero Emilio, tú no ves los telediarios, tú no escuchas la televisión, tú no escuchas la radio. ¿Cómo puedes decir eso de confiar en la vida y que confiar en la vida tiene que ver con el sentido común? Parece que el sentido común lleva a todo lo contrario. Pues bien, lo subrayo nuevamente. Aplicando vuestro y mi sentido común, se puede avanzar mucho en la confianza en la vida. Y esa aplicación del sentido común, me gusta decir que tiene dos plasmaciones: en mi vida y en la vida. En la vida de cada uno y en la vida en general. Son las dos plasmaciones de ese sentido común sobre lo que quiero reflexionar con vosotros y con vosotras. Vamos a ir por partes. El sentido común con relación a la vida de cada cual. Me gusta expresarlo metafóricamente de la siguiente manera. Imaginar que aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, hay una pizarra. Y que en esa pizarra, de un lado a otro de la pizarra, el lado que está más allá le ponemos un cero y significa el momento en el que nacimos. Y dibujamos una raya en dirección para acá, conforme todos los años que vamos viviendo. Yo tengo 60, bueno, pues aquí habría una raya que tiene 60 años. Hay personas aquí que la raya sería más corta, hay personas aquí que la raya sería más larga. En cualquier caso, esa raya significa nuestros años de vida. Y en esa pizarra, donde gráficamente estamos representando nuestra vida, desde que nacimos hasta el momento actual, vamos poniendo un puntito en la edad aproximada en la que ocurrieron las cosas que hoy nos llaman la atención. Las cosas que hoy recordamos como que han afectado, que han influido en nuestra vida. Este es un ejercicio que tiene que hacer cada uno, obviamente. Hay personas que en esa pizarra aparecen muchos puntos, hay personas en las que aparecen menos puntos, pero cosas que cuando tú dedicas un cuartito de hora, pongamos por caso, a reflexionar sobre tu vida, dice, pues mira, cuando yo era niño recuerdo que sucedió esto y esto ha sido importante en mi vida, o cuando era adolescente, cuando era joven, o cuando ya era adulto, o en mi vida adulta ha pasado esto y ha pasado aquello. Son hitos, puntos que tú pones en la pizarra que han influido en tu vida. Lo suficiente como para que puedas recordarlo. Lo suficiente como para que puedas tener un sentido tú ahora de que influyeron en tu vida, en tu discurrir. La siguiente parte de este ejercicio, ya tenemos la pizarra, habremos puesto puntos en la pizarra, unas personas más, otras personas menos. La siguiente parte del ejercicio consiste en que a cada punto le ponemos un signo positivo o un signo negativo, en función de la valoración que haga nuestra mente de ese acontecimiento. Si aquel acontecimiento que tú consideras que influyó en la vida influyó, según tú, positivamente, le pones un signo positivo. Si lo que hizo fue traer algo negativo para ti, el fallecimiento de alguien, de un ser querido, una ruptura, un problema económico, etcétera, etcétera, le pones un signo negativo. Habremos dado un paso más, ya tenemos la pizarra, ya tendremos los puntos, y a los puntos lo habremos calificado de negativo o positivo según el juicio que nuestra mente haga al respecto. Siguiente parte del ejercicio. Tenemos un borrador y los puntos que sean positivos los borramos. Y nos quedamos solo con los negativos. Somos masoquistas y solo vamos a atender a los puntos negativos. Pues bien, hemos llegado a la parte final del ejercicio. Tenemos una pizarra. En esa pizarra hay una serie de puntos y esos puntos son circunstancias en nuestra vida que han influido en ella y que consideramos negativos. Lo tenemos ahí localizados, lo tenemos ahí situado. ¿Cómo termina el ejercicio? Pues muy simple, reflexiona acerca de esos puntos. ¿Qué trajeron realmente a tu vida? Podremos comprobar, de ahí lo de la aplicación del sentido común, podemos comprobar que todos o buena parte de esos puntos fueron, por ejemplo, puertas que se cerraron,
Pero como han pasado años, podremos percibir que esas puertas que se cerraron sirvieron para abrir puertas, que abrieron puertas, que abrieron puertas. En esos puntos habrá desencuentro. Pero podremos darnos cuenta que esos desencuentros provocaron nuevos encuentros que, si no hubieran sido debido a esos desencuentros, no se hubieran producido, que originaron nuevos encuentros, que originaron nuevos encuentros. Podremos darnos cuenta de que esas circunstancias que calificamos de negativas nos llevaron a preguntarnos cosas que antes nunca nos habríamos preguntado. Nos llevaron a plantearnos temas que antes nunca nos habríamos planteado. Nos llevaron a acercarnos a gente que antes no nos hubiéramos acercado. Nos llevaron a leer libros, a ver vídeos que antes nunca hubiéramos leído, hubiéramos visto. Es decir, podemos percibir que esos puntos negativos realmente han sido factores de impulso. Y detrás de esos factores de impulso podremos barruntar que no llegaron por casualidad, que tuvieron un sentido, que nuestra mente rechazó como los sapos de los cuentos, pero que han tenido un sentido en nuestra vida. Este ejercicio tiene la gran ventaja que lo puede hacer cada uno consigo mismo. Es una especie de experimentación científica y cada uno puede sacar las conclusiones adecuadas. Aquí yo lo he hecho de forma rápida, es algo que os aconsejo que hagáis con vosotros mismos en vuestra casa, y uno se lleva auténticas sorpresas. Porque lo que hemos ido calificando de negativo, podemos percibir que, sin embargo, han sido factores de impulso importantísimos para que nuestra vida y nosotros mismos seamos hoy lo que somos. Daros cuenta que, es otro símil que utilizo al hilo de esto, que nosotros cuando miramos la vida, yo con mis 60 años miro mi vida. Y yo miro mi vida desde, permitirme la broma, desde un balcón, ¿no? El balcón donde estoy ahora, miro mi vida. La contemplo desde la perspectiva de la edad que tengo y de todo lo que he vivido. Y cuando contemplamos nuestra vida hacia atrás, hay cosas que a nuestra mente no le gustan. E incluso cosas que calificamos de errores. Hay gente que me dice, Emilio, es que yo me pasó, hice tal cosa, me sucedió tal cosa y me arrepiento. Y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. Y yo digo, no quites nada de tu vida. Esas cosas que sucedieron, es verdad que tú ahora las consideras errores. Pero en aquel momento lo hiciste porque en tu estado de conciencia, en tu visión de la vida, en tu forma de ser, es lo que correspondía. Te ayudaron a crecer y precisamente por eso ahora lo ves como errores. Pero sin embargo fueron factores de impulso para que seas como ahora eres. Y la persona que está aquí, su vida, mirando su vida, me dice, no, Emilio, no. Aquellos fueron errores, me arrepiento y ojalá pudiera quitarlos de mi vida, borrarlos de mi vida. Pues a esta persona que está aquí, su vida, permitidme la broma, ¿no?, y está observando su vida, si esas cosas que quiere borrar las borráramos, vamos a suponer que pudiéramos borrarlas, ¿qué le pasaría a esta persona que está aquí? ¿Que se cae del balcón? Se cae del balcón. Si ahora estás aquí, es por todo lo que has vivido. Cualquier cosa de las que has vivido que las quites de en medio, ya no serías lo que eres ahora. Es decir, que el estado de conciencia que hoy te da la comprensión de la vida que tienes se debe a todo lo que has vivido, sin excepción. A lo que tu mente califica de negativo, positivo, blanco o negro, da igual. Todo ha tenido su sentido. Todo ha tenido su sentido. En las denominadas experiencias cercanas a la muerte, que hay muchísimas, cada vez más, porque debido a la medicina, como hay un empeño en que la gente no se muera, pues hay gente que en principio debería morir si no termina de morirse. En la denominada experiencia cercana a la muerte, hay un estudio que en Estados Unidos, que allí todo lo contabilizan, dicen que en Estados Unidos hay 5 millones de personas, 5 millones, que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Aquí en España también se contabilizan muchos cientos de miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pues bien, en las experiencias cercanas a la muerte, en aquellos desencarnados que no se aferran a la vida física, sino que se dan cuenta que han fallecido, que han salido de su cuerpo y lo aceptan, lo que ocurre a continuación es que ven su vida, la que han dejado, íntegramente. Algunos lo describen como una película, que ven la película de su vida.
desencarnados que al salir de su cuerpo contemplan la película de su vida. Lo encontráis en muchos libros, en muchos vídeos de personas que comparten estas experiencias. Pero sin embargo, esa película no se ve día a día, año a año. Se ve como en un flash. Pero viéndolo como en un flash, ves todo. Y cuando ves toda tu vida, nos cuentan las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, que ves claramente todo lo que aquí estamos comentando. Ves que todo tuvo su sentido. Ves que todo tuvo su porqué y su para qué. Ves las relaciones que hay, como esto provocó aquello, que llevó aquello, que llevó aquello. ¡Plac! Es un elemento que a las personas que se dan cuenta que han fallecido y que lo aceptan, a no todas les pasan, porque hay personas que están muy aferradas emocional y o mentalmente a este plano físico, y hasta que no se dan cuenta que han fallecido y no lo aceptan, no sucede lo que acabamos de comentar. Pero las personas que se dan cuenta y lo aceptan tienen esta vivencia. Y esa vivencia llena de paz en el proceso de tránsito. Llena de paz. Porque te das cuenta que todo ha tenido su sentido en tu vida. Y lo único que surge es agradecimiento. Agradecimiento a todo lo acontecido. Agradecimiento a todo lo vivido. El sentido común, con el ejemplo de la pizarra que os acabo de comentar, es una manera de acercarnos a la confianza en la vida. Otra manera, me la habéis escuchado mucho y muchas de las que estáis aquí, tiene que ver con otra práctica. No es la práctica de la pizarra, sino que es la práctica de lo que a mí me gusta denominar, permitidme la broma, la práctica de la ventana. La práctica de la ventana es el sentido común no aplicado ya a mi vida, sino aplicado a la vida. Aplico el sentido común a la vida que me rodea, a ver si aplicando el sentido común a la vida que me rodea puedo percibir cosas que me aporten confianza hacia la vida. La práctica de la ventana es tan simple como que cualquier noche que el cielo no esté nublado, cosa que aquí no lo tenemos demasiado difícil, pues nos asomamos a la ventana de nuestra casa. Y desde la ventana de nuestra casa miramos el trocito de firmamento que podamos ver, el trocito de cielo de esa noche que podamos ver. Normalmente en grandes ciudades como Sevilla veremos muy poquitas estrellas, muy poquitas, pero algunas se pueden ver. Y para la práctica de la ventana da igual que veamos muchas que veamos pocas. Hombre, desde luego, si ves muchas, se facilita. Si vives en un contexto donde no haya contaminación lumínica, se facilita. Pero si vives en un escenario donde hay contaminación lumínica, tampoco pasa nada. Con que veas unas poquitas estrellas es más que suficiente. Te pones en la ventana de tu casa y contemplas el firmamento. Observas, miras a esas estrellas que se puedan ver desde la ventana de tu casa y a partir de ahí inicias una reflexión que tiene que ver con lo que estás viendo, el firmamento, y que tiene que ver con lo que la ciencia sabe hoy, y nosotros, gracias a la ciencia, de ese firmamento. La práctica comienza de una forma muy sencilla. Aquí estoy yo. ¿Qué soy yo? Un ser humano. Un ser humano que pertenece a una especie de vida, la humana, la humanidad, que tiene casi 8.000... Muchas gracias, Pedro. Que tiene casi 8.000 millones de componentes. Según los últimos datos estadísticos, 7.700 millones de seres humanos. Y yo soy uno de ellos, que estoy aquí en la ventana de mi casa. Sé además que la humanidad vive en un planeta, el planeta Tierra, donde hay otras muchas especies de vida, no solamente la humana. Hay muchas especies de vida, animal, vegetal, etc. Según la biología, hay decenas de millones de especies de vida. Cada una de ellas con cientos de millones o miles de millones de componentes. Y hay una especie de vida, que es la humanidad, que con sus 7.700 millones de componentes, uno de ellos soy yo, que estoy aquí en la ventana de mi casa. Y todas esas especies de vida, con todos esos cientos o miles de millones de componentes, vivimos en un mismo planeta, que es realmente un ser vivo, la Madre Tierra. Este planeta se le calcula una edad de 4.100, 4.200 millones de años, que se dice pronto, 4.100, 4.200 millones de años. Y desde que tenemos noción de su existencia, el planeta tiene la curiosa, el curioso comportamiento de girar sobre sí mismo.
lleva 4.100 millones de años girando sobre sí mismo, a una velocidad tan enorme que ni nos damos cuenta. Si por algún motivo empezara a girar más lentamente, nos marearíamos todos. Pero como va tan rápido, ni nos damos cuenta. Pero es que además la Tierra, además de girar sobre sí mismo, gira en torno a un astro, a una estrella que denominamos el Sol. Lleva haciéndolo hace más de 4.000 millones de años. Y además de la Tierra, que dando vueltas sobre sí misma, gira en torno al Sol, siempre sin salirse del mismo circuito, siempre, siempre en la misma rotación, hay además otros planetas que hacen lo mismo, pero cada uno en su eje de rotación, cada uno en su singladura, siempre la misma, desde hace miles de millones de años. Y la estrella que es el Sol, junto con estos planetas, es una estrella, una de los 200.000 millones de estrellas que constituyen la Vía Láctea, la galaxia en la que nuestro sistema solar está integrada. 200.000 millones de estrellas, cada una de ellas con sus planetas. Y cada una de estas estrellas están moviéndose por la galaxia, girando en torno al centro galáctico. Hoy la ciencia sabe que hay un centro galáctico que le llaman Sagitario A, un enorme agujero negro en torno al cual todas las estrellas, las 200.000 millones de estrellas, están girando a velocidades enormes. Y lo llevan haciendo hace unos 7.500 millones de años, que es el tiempo que se le calcula de vida a nuestra galaxia. Pero es que nuestra galaxia es una de las muchas que hay en el universo conocido. La ciencia calcula hoy que hay 7.000 millones de galaxias. 7.000 millones de galaxias. Las hay más pequeñas que la nuestra y las hay más grandes. Andrómeda, que no está demasiado lejos de la nuestra, ella sola tiene 1 billón de estrellas. Ella sola. Hay 7.000 millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas con sus correspondientes sistemas planetarios o billones de estrellas. Y cada galaxia está dando vuelta también por el universo, que dicen que hoy se está expandiendo, porque las galaxias están como alejando las unas de las otras. La ciencia cree que habrá un momento en que se contraerán, pero hoy se están alejando a velocidades inmensas. Y a ese universo conocido se le calculan unos 13.800 millones de años. La ciencia hoy, Stephen Hawking, en su último artículo, que se publicó una vez fallecido, expresaba el convencimiento de que hay muchos universos. Dice Stephen Hawking en ese último artículo: no me atrevo a decir que haya un número infinito de universos, pero sí puedo asegurar que hay muchos universos. Nosotros de esos muchos universos conocemos uno, y suficiente tenemos con él, por cierto. Vamos a quedarnos con ese universo conocido, con sus 13.800 millones de años, con sus 7.000 millones de galaxias, moviéndose a enormes velocidades por él. De esos 7.000 millones de galaxias, vamos a una concreta, la Vía Láctea, en la que nosotros estamos viviendo. Esa Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, que están moviéndose a su vez a enormes velocidades dentro de la galaxia. Nos vamos a una de ellas, el Sol. Aquí estamos. Y vemos que en torno al Sol hay una serie de planetas que están dando vuelta. Uno de ellos es la Tierra. En la Tierra hay decenas de millones de especies de vida. Una de ellas es la humanidad. Y la humanidad tiene 7.700 millones de componentes, y uno de ellos soy yo, que estoy aquí en la ventana de mi casa. Cuando hemos hecho este recorrido de moviola, de ida y de vuelta, la práctica de la ventana termina de una forma muy sencilla. Cogemos el dedo y el trocito de cielo que veamos desde la ventana la señalamos con el dedo. Y en voz alta, esto es muy importante, hacerlo en voz alta, decimos: sí, sí, vale, pero aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que tendría que ser de otra manera. Aquí hay algo que habría que cambiar. Y esto lo decimos en voz muy alta. Que se enteren los vecinos. ¿Para qué? Para reírnos. ¿De quién? De nosotros. Pero, ¿cómo se puede ser tan egoico, tan egocéntrico? ¿No es mucho más sencillo percibir que todo está en su sitio? Es lo que te dice el sentido común, es lo que te está diciendo la naturaleza, la vida que te envuelve. Todo está en su sitio. Hay por ahí un antiguo maestro que decía: lo único inquieto en el universo eres tú. Todo lo demás está en su sitio. Tranquilízate, relájate en tu divinidad.
respira, respira. Esto cuando lo comparto así, pues sí. Pero después, al terminar, siempre hay alguien que se me acerca y dice, mira Emilio, yo lo de la práctica de la ventana creo que lo he entendido. Oye, pero de verdad en mi vida no sucede, ¿eh? En mi vida hay cosas que no encajan. Y yo soy educado y no se lo digo así, pero ahora como estoy hablando abiertamente, lo que pienso para mí es, oye, ¿qué eres? ¿Una singularidad espacio-tiempo? Es decir, ¿todo está en su sitio menos tú? Hombre, hace falta ser muy egoico para llegar a esa conclusión, ¿no? El sentido común te lleva, oye, respira, respira. Date cuenta de que todo te está diciendo que las cosas están en su sitio y empieza a darte cuenta de que tu vida también y de que aquellas cosas que tu mente no entiende, no comprende o califica de la manera que sea, es simplemente un juicio habida cuenta de que no podemos de ninguna forma, sería absurdo, creer que estamos en condiciones mentales aquí encarnados de comprender la inmensidad de la vida. Utiliza el sentido común, relájate en tu divinidad y deja de ser ese único elemento inquieto que hay en el universo. Ni un pelo de tu cabello se cae si no es por la voluntad del Padre. Respira, vive con confianza, disfruta de la vida. Olvida por completo la posibilidad de esa gilipollez que nos hemos inventado que es la muerte, porque la muerte no existe. Hoy estás encarnado en lo que estás encarnado y cuando desencarne volverás a encarnar para seguir desarrollando una experiencia en este plano. Tranquilízate, cálmate. Esa es la llamada, ese es el mensaje de la confianza. En la triada perfecta que comentaba al principio, el segundo componente deviene de lo que acabamos de comentar, es la aceptación. Aceptas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida y en la vida de los demás, lo aceptas. ¿Por qué? Porque todo tiene su sentido. Absolutamente, radicalmente. Confías en la vida y el fruto natural de la confianza en la vida es la aceptación. La aceptación no es resignación. La aceptación no es impotencia. La aceptación no es encogerte de hombro para decir qué voy a hacer, no puedo hacer otra cosa, no, no. La aceptación es percibir profundamente de que todo tiene ese hondo sentido al que acabo de hacer referencia, aunque nuestra mente limitada no pueda entenderlo, no pueda explicarlo, no pueda describirlo. Todo tiene ese sentido profundo y lo acepto. Acepto esta circunstancia, acepto este hecho, acepto a esta persona, lo acepto. Es el fruto natural de la aceptación. La aceptación significa la ausencia de quejas. La ausencia de quejas. En Oriente se habla de los iluminados. También hubo una época aquí, en el siglo XVI, que se habló de los iluminados. Los iluminados en Oriente son las personas que en su evolución, en la cadena de vidas, han llegado al máximo nivel de evolución, un Buda, un Cristo. Y la pregunta que se hacen es, si tuviéramos un iluminado cerca nuestra, si hubiera un iluminado en nuestra vida, ¿cómo lo percibiríamos? ¿Cómo nos daríamos cuenta de que esa persona está, entre comillas, iluminada? Seguro que una persona, entre comillas, iluminada, que haya llegado a su máximo nivel de plenitud en su evolución espiritual, tiene siddhis. Esos siddhis están descritos hace miles de años. En un libro que he compartido aquí en más de una ocasión, los Yoga Sutra de Patanjali, que se remonta a una tradición de 2.500 años, hay una sección del libro de los Yoga Sutras, una parte de los Yoga Sutras, que describen esos siddhis. Mucho antes de que apareciera Jesús hay un siddhi que es andar sobre las aguas. Hoy lo leemos en los Evangelios cristianos. Está escrito 300, 400 años antes de la experiencia de Jesús. Es un siddhi. Un siddhi es la posibilidad de desencarnar no solamente en alma, sino también en cuerpo. Solo al alcance de grandes iniciados. También está descrito hace miles de años. Cuando se nos dice en los textos cristianos que Jesús resucitó en cuerpo y alma, los propios católicos no se lo creen. ¿Cómo va a resucitar en cuerpo? Eso es imposible. Es un siddhi que tienen personas, seres humanos que han evolucionado mucho. En la última entrega de la Guerra de las Galaxias,
La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, todas ese tipo de películas tienen, los guionistas beben de estos saberes espirituales muy antiguos. No digo que no tengan también creatividad propia, pero beben en muchas ocasiones de estos saberes antiguos. Y desde luego de los Yoga Sutra de Patanjali, con sus 2.500 años, han bebido muchísimo. Si habéis visto la última entrega de la Guerra de las Galaxias, uno de los protagonistas, si estuviera aquí Lola me lo diría, pero nunca me acuerdo del nombre, algo así como Junior Skywalker, una cosa así, que era joven al principio, pero ahora ya es mayor en la última entrega, al final de la película desarrolla dos siddhis de esos Yoga Sutra de Patanjali. Están cogidos de ese texto. Uno de los siddhis es la posibilidad que tú tienes de estar en un sitio y aparecer en otro a la distancia que sea. En la película, este señor está en un planeta, en la cima, en la montaña de un determinado planeta, y aparece en otro planeta. Él está en este planeta, pero se proyecta en otro planeta. Es un Miami Rupa, se le llama en los Yoga Sutra de Patanjali. Y eso le posibilita tener una presencia física en el otro planeta, aunque él no está ahí, él está en otro sitio. Y en medio de una batalla, si os recordáis el final de la película, los malos, entre comillas, atacan a los buenos que se han metido en una montaña, y ahí aparece este hombre, y él solo empieza a parar los disparos, todos los tiros, los cohetes. Es espectacular. ¿Y cómo aguanta todo eso? Bueno, pues que realmente él no está ahí. Él está haciendo una proyección, pero que tiene esa proyección una presencia física. Tienen esa capacidad estos grandes maestros. Es uno de los siddhis de Patanjali, del libro de Patanjali. Y cuando termina la batalla, porque no consiguen pasar, porque este para todo lo que hay que parar, este señor que está sentado en la cima de una montaña se eleva, levita. Es otro siddhi de los grandes maestros, levita. Está sentado en posición de loto, en meditación, y levita. Y hay un momento determinado que la túnica que lleva cae sobre la piedra y él no está. Ha desencarnado en cuerpo y alma. Son reflejos de estos Yoga Sutras de Patanjali, de esos siddhis que se han descrito en libros sagrados desde hace miles de años. Esto lo saco a colación, perdonadme porque me haya enrollado, pero me motiva. Lo saco a colación por el tema de que a una persona que ha evolucionado espiritualmente, no esperar que aparezca delante vuestra levitando, ni que de pronto esté aquí pero también esté allí, porque aunque ese tipo de poderes los tengan, no hacen ostentación de ellos, porque son personas humildes, no son personas soberbias. No van por la vida como si estuvieran en un circo y ellos aquí los grandes protagonistas. Entonces, ¿cómo lo distinguimos? Nos dicen en Oriente, muy sencillo, porque confían en la vida plenamente, total y absolutamente. Como confían en la vida, aceptan todo radicalmente. Y como aceptan, ahí viene el mensaje, en su vida hay una total ausencia de quejas. Ausencia de quejas. Es así como se puede percibir a un maestro o a una maestra que tengamos delante. Una persona de la que su boca y de su pensamiento jamás sale una queja. Es imposible que salga una queja, porque hay confianza y aceptación. Hay una comprensión profunda de lo que está ocurriendo en su vida, de lo que está ocurriendo en la vida de los demás, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Hay una comprensión profunda de que todo tiene su sentido, de que todo tiene su porqué, en clave siempre de crecimiento, de desarrollo y de evolución. Confianza y aceptación. Junto con la confianza y la aceptación, hay un tercer elemento en la triada perfecta. No es menos importante. Y a nuestra mente lo desconcierta, la desconcierta especialmente. El no juicio. No enjuicies. Date cuenta de que cada ser humano está haciendo lo que en su estado de conciencia le corresponde. Sencillamente eso. El que está obrando con amor es porque en su estado de conciencia es lo que le corresponde. En su evolución, en su crecimiento, ha llegado ya un momento en el que lo que le sale es actuar con amor. Estos maestros, estas maestras,
hombres y mujeres que no han llegado a ese nivel de maestría, pero que sí han evolucionado espiritualmente, lo que les sale en su vida es la comprensión, el altruismo, la generosidad, la solidaridad, la cooperación, la mano tendida, la ayuda a la otra persona. No hay juicios excluyentes, no hay elementos ahí de controversias con los demás, situaciones de ira, de cólera, van desapareciendo de la vida. Esto tiene que ver con el estado de conciencia de cada uno. Y también hay personas que por su estado de conciencia, permitirme que lo diga así desde el mayor respeto, no dan más de sí, porque en su estado de conciencia están absolutamente aferrados a su pequeño yo. Gente que se cree que se van a morir, gente que quieren ser los más ricos del cementerio, gente que tiene una serie de comportamientos que cuando tú vas evolucionando te parecen extrañísimos, pero que, ojo, tú también has pasado por ahí. Porque la conciencia, todos vamos creciendo en ella. Y cuando nos puede sorprender que alguien en su estado de conciencia, por ejemplo, esté retenido actualmente en el poseer, acumular, atesorar, esa gente con esos comportamientos tan egoicos, tan codiciosos, no deberíamos olvidar que todos hemos pasado por ese tipo de comportamientos. Forman parte de nuestro proceso evolutivo. Este maestro, todavía vivo, este monje benedictino llamado Willy Jäger, que ha hecho tanto por traer el Zen a Europa, que vive en la selva negra alemana, que ha escrito libros como la, os sonará quizás, La ola es el mar. Este hombre dice con toda la razón: el yo, ese pequeño yo, el creerte que eres un yo, el yo individual es un éxito de la evolución. Y es un éxito de la evolución. El problema es que te quedes ahí. Ese éxito de la evolución, hay un momento en el que se convierte en un obstáculo. Pero todos hemos pasado por esa identificación con el yo, con el pequeño yo. Eso sí, vamos creciendo, vamos evolucionando. La lámpara de aceite se va llenando, esa lámpara de aceite de la que habla Cristo Jesús en el Mateo 25, en la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes listas. Esa lámpara se va llenando, es la lámpara de la conciencia, la autoconciencia del alma, por las experiencias que vamos viviendo, una vida, otra vida, se va llenando. Tu visión se va ampliando, te va dando cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, tiene una nueva perspectiva de la vida. Y de una forma natural va apareciendo en ti la comprensión, el altruismo, la generosidad. Pero hay personas que están todavía estancadas en ese pequeño yo, aferradas a ese pequeño yo. Y lo único que sale de ellas es eso, la ambición, la codicia, la acumulación. Y eso desde luego provoca daño. Hablaremos después de ello. Eso provoca dolor a otras personas. Hablaremos después de ello. Pero esas personas están ahí porque su estado de conciencia están haciendo eso. Porque en su estado de conciencia es lo que corresponde. Esto no deberíamos olvidarlo. Somos muy dados a enjuiciar al otro. Dentro de las personas que contemporáneamente creo que más han aportado a no enjuiciar, quiero citar aquí, hay muchas, ¿eh?, pero quiero citar aquí a una que os sonará por lo menos, a la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, cuando hablo de ella hay gente, ya, pero no todo, no era oro todo lo que reluce. Yo no voy a enjuiciar a nadie y, por supuesto, no voy a enjuiciar a la Madre Teresa de Calcuta. Pero sí quiero comentaros una anécdota tremenda que hay en su vida y que está recogida en un vídeo. Esa anécdota tremenda es cómo esta persona, junto con otras dos hermanas, en medio de un campo de batalla, se esmeran para salvar la vida de una serie de bebés que están en una especie de orferinato y se meten en medio del lío para salvar a esos bebés porque hay riesgo de que las bombas caigan en ese orfanato. Y efectivamente, al poco de liberarlas, de sacar a esas criaturas de ese orferinato, caen unas bombas y aquello salta por los aires. Y hay un reportero que le pregunta a la Madre Teresa de Calcuta: ¿pero de dónde saca el valor para arriesgar su vida por esos bebés? Porque le ha podido costar la vida a usted misma, le ha podido costar la vida a usted y a sus hermanas. Y ella dice: es que esos bebés son yo misma. ¿Qué diferencia hay entre esos bebés y yo? Esos bebés son divinos. Yo soy divina. Y la divinidad que ellos tienen y la divinidad que yo tengo es la misma.
No es que seamos hermanos, es que somos lo mismo en nuestra naturaleza divina. Y lo que he hecho por ellos, no lo he hecho por ellos, lo he hecho por mí. Porque entre mí y ellos no hay realmente ninguna diferencia. Esto es lo que Willy Jigger llama ir de la una conciencia del yo egoica a una conciencia transpersonal. Empezar a percibir las relaciones profundas que hay entre todos nosotros. Pero el reportero no se queda ahí, porque le pregunta a esta señora, le pregunta, ¿y esos soldados que están dando tiros? ¿Esos soldados que han podido matar a esos bebés, que han podido matarla a usted misma? ¿Qué me tiene que decir de ellos? Pues le tengo que decir exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. También ellos son yo, también yo soy ellos. Hay una divinidad profunda que nos hace uno. La única diferencia está en que yo ya me he dado cuenta y ellos todavía no. Yo he salido de la amnesia y ellos todavía no. En internet hay un médico que cuenta una historia bellísima. Tiene unos cuantos años, quizá alguno os suene. La he sacado a colación en distintas charlas. La anécdota que él cuenta, la experiencia vital, porque fue para él una experiencia vital, es preciosa. Voy a ser muy breve. Es un doctor de un gran hospital de Madrid. Trabaja en planta, en la planta de un hospital. Trabaja en planta. Y una mañana, cuando él empieza a hacer el recorrido por la sala del hospital, uno de los pacientes que tiene no tiene el historial médico. El que más y el que menos sabemos que los historiales médicos antes, no sé ya hasta qué punto actualmente, hace mucho que no voy a un hospital, iban en unos sobres amarillos muy grandes, donde iba todo el historial, la radiografía, las pruebas. Bueno, pues ese doctor, cuando quiere ver a ese paciente y saber cómo está y ver qué tratamiento tiene que darle, no tiene el historial. Lo acaban de traer de urgencias durante la noche y no tiene el historial. Y esta persona, que es una persona en absoluto engreída, dice, bueno, no hay ningún problema, me voy a ir a urgencias, en lugar de mandar a alguien para que me traiga el historial, voy a irme yo a urgencias. Y además, y saludo a un par de compañeros que están allí y los saludo. Total, que este hombre se va a urgencias del hospital y cuando llega a urgencias para pedir el historial de ese paciente que le acaban de enviar a planta, urgencias está así. Son las 8:15 de la mañana y urgencias está así de gente. Habla con los compañeros, le pide el historial, se lo van a buscar y mientras que espera, hay un señor muy mayor que en medio de la cantidad de gente que están en la sala de espera, ese señor está muy nervioso y está exigiendo que se le atienda ya, porque dice que lleva tiempo esperando, mucho tiempo esperando y que tiene una cita muy importante a la que no puede faltar, que por favor lo atiendan ya, que por favor lo atiendan ya. Y aunque es un único señor, estaba armando un lío bastante importante en urgencia. Este médico le dice a sus compañeros y compañeras, oye, ¿qué le pasa a este hombre? Dice, mira, la verdad es que no hemos equivocado, porque hace unos días vino porque se había caído por la calle y traía un corte en la mano. Y en lugar de mandarlo a consultas externas, lo atendimos. Que no era un tema como para atenderlo aquí, pero en fin, lo atendimos. Le dimos unos puntos y le dijimos que se pasara a los 5 o 6 días para quitarle los puntos. Y ha venido para que le quitáramos los puntos. Y se los vamos a quitar, pero tiene que esperar, porque fíjate el lío que aquí tenemos con cantidad de temas importantes, va a tener que esperar. Pero este señor seguía dando gritos, cada vez más altos. Y este doctor, antes de volverse a su planta con el historial médico, le dice, oye, ¿queréis que le quite yo los puntos? Y os quito este lío de encima, porque hay que ver a qué está armando este hombre. Y le dicen los compañeros de urgencia, mira, pues te lo agradeceríamos mucho. Es una tontería, pero si no lo puedes quitar de en medio. Total, que este médico deje el historial allí, se va al señor mayor y dice, por favor, venga usted que lo voy a atender. Entonces lo pone en un apartado y él dice que por darle conversación, no porque tuviera un interés especial, sino para entretenerlo mientras que le quitaba los puntos, para que no le molestara, para que no le doliera el quitarle los puntos, para darle conversación le dice, estaba usted armando aquí una buena, ¿no? Dice, sí, es que tengo mucha prisa, doctor, es que tengo mucha prisa. Bueno, pero en fin, pero hombre, usted tiene que entender que en urgencia hay mucha gente, hay casos urgentes. Sí, doctor, pero es que yo tengo mucha prisa. Y dice, yo por seguir con la conversación, mientras que le seguía quitando los puntos, le pregunté, bueno, ¿y a qué tanta prisa? ¿Por qué tiene usted tanta prisa? Dice, mire, es que yo todas las mañanas a las 9:00 desayuno con mi mujer.
Y claro, son ya, fíjese, las 9 menos 25. Si no llega a ser por usted, no llego al desayuno con mi mujer. Entonces, el médico confiesa y dice que en aquel momento se enfadó. Dice, en aquel momento algo se movió en mí como diciendo, pero este tío es tonto. Que ha montado este lío porque tiene que desayunar con su mujer. Entonces, dice, le dije algo como increpándolo. Y el señor mayor, como para defenderse, me dice, mire, doctor, es que mi mujer está hospitalizada. Y yo quiero estar con ella a las 9 de la mañana. Y yo, no obstante, dice el doctor, hombre, le expliqué que por un día, que no fuera a desayunar con ella, no iba a suceder nada. Y a partir de ahí, el señor mayor lo que le dice es, mire usted, doctor, le voy a decir todo. Mi mujer está hospitalizada, no es exactamente así, está en una residencia. Está en una residencia porque tiene Alzheimer. Alzheimer profundo. Y por supuesto que mi mujer, si un día no voy a desayunar con ella, no se va a enterar. Por supuesto que no se va a enterar. Si es que no me reconoce a mí. Si es que no se reconoce a ella misma. Y por supuesto, si yo no voy a desayunar con ella, ella no se va a enterar. Entonces el doctor le increpa. Bueno, pues entonces, ¿a qué tanto lío? ¿A qué tanto lío? Dice, doctor, pero no lo entiende usted. Mi mujer no sabe quién soy yo. Mi mujer ni siquiera sabe quién es ella, pero yo sí sé quién es ella. Y mientras que yo esté vivo, no faltaré ni un solo día a desayunar con ella a las 9 de la mañana. Esto lo reprodujo este doctor en un blog que tenía y dio la vuelta por internet, ¿no? La moraleja, aplicándolo aquí estamos hablando al no juicio, no enjuicies. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucha gente que no saben quiénes son. Lo han olvidado absolutamente. Están en un Alzheimer profundo. Pero tú no lo olvides nunca. Igual que este señor no olvida estar con su mujer, igual que ese señor no olvida que su mujer es quien es, su mujer, tú no lo olvides. Tú no olvides esa naturaleza divina que tienen todos. Incluso lo que están originando dolor, incluso lo que están originando daño, tú no lo puedes olvidar porque lo sabes. Y si lo sabes, no lo olvides y actúa en consecuencia. Confianza, aceptación y no juicio. Esta es la triada perfecta. Es una forma de vivir la vida radicalmente distinta, la que tantos sabios y sabias nos han mostrado con sus palabras y con su vida. Y esa triada perfecta inmediatamente lleva a un tema que está en vuestras cabezas ya. Bueno, pero, ¿entonces qué hago? ¿Qué hago? ¿Me cruzo de brazos ante las cosas que ocurren, ante los que originan daño, ante esos que están tirando bombas, entre comillas, ante esos que están originando dolor? Que sí, que tienen una naturaleza divina igual que yo, pero ¿me cruzo de brazos? Ciertamente, cuando la práctica de la confianza, la aceptación y el no juicio va entrando en la vida, se produce como una especie de falta de referencias. Es como si nos quedáramos sin cosas a las que agarrarnos. Tenemos incluso un poquito de mareo. Y te das cuenta de que el quid de la cuestión está en no hacer. Pero claro, en no hacer, porque ¿para qué vas a hacer nada? Volviendo a los textos católicos, a los textos cristianos, el libro del Eclesiastés merece la pena repasar su primer capítulo, porque es ese primer capítulo donde dice, ahí está el ser humano, ahí anda, afanado, trabajando, con la cosecha, con la comida, con una cosa, con otra. Pero el sol cada día sale y se pone, las estaciones se suceden, los años van pasando generación tras generación, y ahí sigue el ser humano, afanado en sus pequeñas cosas. Y termina diciendo eso tan famoso de todo es vanidad, vanidad y solo vanidad. Cuando confías en la vida, cuando aceptas, cuando no enjuicias, percibes lo mucho, entre comillas, de vanidad, de tu pequeño yo, de tu componente egoico, egocéntrico, que hay en tu vida. Te das cuenta del absurdo en lo que has vivido, donde te empeñabas en que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Pero, por favor, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que la vida funciona en base a lo que tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres?
Mirad, ahora estamos en invierno y aún no hemos llegado al solsticio de invierno, quedan unos días. Es decir, que los días van a seguir siendo más cortos, te pongas como te pongas. Y el invierno conlleva frío y conlleva oscuridad y conlleva humedad, te pongas como te pongas. Y por mucho que hagas lo que hagas, no vas a alterar el ciclo de las cosas. Y si te gusta la primavera, que salgan las flores, etcétera, etcétera, pues todo llegará, pero cuando corresponde. Y además el invierno es imprescindible, un buen invierno es imprescindible para que la primavera sea una primavera esplendorosa. Aquí en Sevilla sabemos que como no haya un invierno con un poquito de agua y un poquito de chispita, el azar que le sale a los naranjos huele poco y se acaba pronto. En cambio, cuando el invierno es invierno, cuando llegue finales de febrero o el mes de marzo, el azar que brota de los naranjos que tenemos en la calle va a ser abundante y una gran fragancia. Porque todo tiene su momento, todo tiene su sitio. Y andamos por la vida desde nuestro pequeño yo. No, las cosas tienen que ser como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Uf, tranquilízate, respira, respira. Surge el no hacer. Hay gente que habla que cuando se habla de nacer de nuevo, como decía Cristo Jesús, fijaros que la expresión nacer también va ligada a no hacer. No hacer, nacer, nacer, no hacer. Deja de hacer. Pero dejar de hacer, nacer de nuevo, dejar de hacer, ¿qué significa? ¿Significa cruzarte de brazos? ¿Significa mirar para otro lado ante las cosas que ocurren delante tuya? Esto plantea en su punto exacto la acción. Plantea una disyuntiva. ¿Actúo o no actúo? ¿Acción o inacción? Ante las cosas que suceden, ¿actúo o no actúo? ¿Acción o inacción? Por lo que vengo desarrollando, algunas mentes pueden decir, pues lo que tengo que hacer es no hacer nada. Inacción. Pero inacción, entonces ¿para qué he encarnado? ¿Para qué hemos encarnado? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para sentarnos en una silla y ser simplemente observadores? ¿Me pongo en posición OM y me paso toda mi vida en posición OM? No parece que hayamos encarnado aquí para eso. Tiene más sentido común también pensar que estamos aquí para algo. Y ese algo significa hacer algo. Y es una especie de contradicción. No tengo que hacer nada, pero entonces ¿qué hago aquí? Es una especie de contradicción. Esa contradicción, que también ha estado en mi vida, esa disyuntiva, más que una contradicción, que también ha estado en mi vida, para resolverla hice algo muy sencillo. Bueno, como yo aquí no soy el amo del universo, como yo aquí no soy el más listo de los listos, sino que ha habido sabios y sabias antes, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho ellos? Voy a repasar la vida de personas que han practicado la confianza, la aceptación y el no juicio, y a ver cómo se han comportado en su día a día, a ver cómo se ha comportado en su vida. Y todos lo sabéis como yo. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Buda practicó la confianza, la aceptación y el no juicio a unos niveles impresionantes. Hablaba de que si te están descuartizando en un martirio, al que te está arrancando un brazo, dale gracias y ámalo. Cuando te arranque el otro brazo, dale gracias y ámalo. Cuando te arranque una pierna, dale gracias y ámalo. Cuando te arranque la otra pierna, dale gracias y ámalo. Este tío está loco por completo. Confía, acepta, no enjuicies. Pues bien, vamos a repasar la vida de Buda. ¿Qué hizo Buda? Lo sabéis como yo. Buda vivía en un palacio. Vivía retirado del mundo. Se podía haber quedado ahí, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Se fue del palacio y se metió en el fango, entre comillas, y actuó en el fango, dicho el fango metafóricamente, en el fango de la vida. No se quedó ahí retirado, que lo podía haber hecho, porque tenía el escenario como para hacerlo. No, se metió en el barullo y actuó ahí. La respuesta de Buda, acción o inacción, fue acción. Jesús de Nazaret, al que vengo haciendo referencia esta tarde mucho, ¿qué hizo Jesús de Nazaret? Repasar los evangelios. En los colegios de hoy a Jesús de Nazaret le pondrían la etiqueta de hiperactivo. Era un hiperactivo, el tío no paraba. Cogí los evangelios y el mapa de Galilea donde se movió, y es que eso era un torbellino, pla, 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 de un sitio a otro continuamente. Hay una escena en los evangelios que la madre va detrás de él, María va detrás de él para hablar con él, y cuando llega a un sitio ya se ha ido al otro.
Era un hiperactivo, permitidme la broma, con el mayor respeto. Los maestros y maestras no... Hipatia, repasar la película, otra gran maestra, no se han caracterizado por la inacción, han sido muy activos. Con lo que, a la vista de sus ejemplos, la triada perfecta de confianza, aceptación y no juicio no lleva a la inacción, lleva a la acción. Ahora bien, si seguimos escarbando un poco en sus vidas, nos daremos cuenta también de que esa acción tiene poco que ver con la acción que hasta ahora nosotros hemos venido desarrollando. Es decir, no es una acción egoica, no es una acción egocéntrica, no es una acción de afanes, ni materiales, ni personales, es una acción totalmente distinta. Es acción, pero es distinta. El nacimiento de nuevo se refiere a esto, es caminar por la vida y seguimos caminando por la vida, no nos retiramos a no sé dónde, seguimos caminando por la vida, pero actuamos de una manera distinta. Actuamos, pero de una manera distinta. ¿De qué manera? Pues es muy fácil de resumir. Si se estudia la vida, la obra de estos sabios, de estas sabias, es muy fácil de resumir. Le han dado una gran importancia al momento presente. Actúa en consonancia con el momento presente. Es decir, vive la vida en lo que hoy denominamos el aquí ahora. Hoy se habla mucho del poder de la hora, del poder del momento presente. Eso está escrito desde siempre. Está también en los Yoga Sutras de Patanjali. Estate atento a la vida, concéntrate en el día a día, concéntrate en el momento, y que tu acción tenga que ver con eso, con lo que está ocurriendo delante tuya. Os pasa a vosotros y me pasa a mí, que la cabeza se nos va, que cuando vemos un documental, que cuando vemos un telediario, que cuando escuchamos una noticia en la radio, que cuando leemos algo en el periódico, hay algo en nosotros que nos dice, pues yo haría no sé cuánto, pues yo quiero hacer no sé qué. Pero vamos a ver, tú estás allí. No, tú estás aquí. Y no te das cuenta que aquí están pasando cosas delante tuya. No te obnubiles. No te olvides de dónde está, porque delante tuya también están ocurriendo cosas. Ya, pero lo que está pasando no sé dónde, sí, vale, lo que está pasando no sé dónde, está pasando en no sé dónde. ¿Por qué no miras tu vida? Cuando salgas de la puerta de tu casa, mira lo que está ocurriendo, o en tu casa, o incluso dentro de tu casa, mira lo que está ocurriendo, y que tu acción esté ahí, concentrada, presente en el momento presente. El momento presente es fundamental porque es nuestro espacio sagrado de libertad. Se habla mucho de libertad. No hay otra libertad que el momento presente. El vuestro y el mío, de momento en momento. ¿Por qué? Porque en el momento presente es donde yo puedo realmente dirigir mi vida como yo considere oportuno. No en el pasado, que fue presente pero ya pasó. No en el futuro, que aún no ha llegado. Ahora, ahora. Ese es mi poder, es el vuestro. Tenemos el poder para que en cada momento en nuestra vida, fijaros, no es ni siquiera todavía la acción, sino es simplemente la actitud con la que vivimos, cada momento sea la que yo determine. La actitud con la que vivo cada situación. Eso depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Ahí nadie puede entrar. El ejemplo que siempre pongo, cuando por la mañana salgo de casa, yo vivo en un quinto, se abre la puerta del ascensor y aparece un vecino, la actitud que yo tengo hacia ese vecino cuando entro en el ascensor depende solo de mí. Ahí no hay otro, no hay otra interferencia, ahí estoy yo conmigo mismo. Y si estoy con la cabeza en otra parte, si estoy pensando que en el trabajo me espera no sé cuánto, si estoy pensando que en casa pasó ayer no sé cuánto, lo más probable es que como estoy en otro sitio, cuando se abra la puerta del ascensor y me encuentre allí una persona que va a salir de mí, vaya hombre, tenía que estar el ascensor ocupado. No podía estar vacío. En cambio, si estoy en el momento presente, liberado del pasado y liberado del futuro, si estoy en el momento presente, lo que sale de mí de forma armoniosa y fluida es buenos días. Y me sale con cariño, de verdad, porque es a lo mejor la primera persona que veo en ese día. Y me sale de verdad el darle unos buenos días. No digo que lo abracemos para evitar confusiones, pero unos buenos días fraternales, de verdad.
que te brota del corazón, y eso depende de ti. De nosotros depende, en el día a día, la actitud con la que abordamos cada circunstancia. A mí me gusta decir que la vibración, la frecuencia vibracional con la que vamos viviendo, depende de mí. Y si yo estoy en el momento presente, yo me centro en que la frecuencia vibracional sea constantemente de amor. Si no os gusta la palabra amor, ponerle otra. De alta vibración. De alta vibración. Amorosa, cariñosa. De sintonía con el otro, con la otra persona. No de separación, no de ruptura, no de pelea, no de cólera, no de ira, no de enfado, que andamos por la vida sin darnos cuenta, porque como no estamos en el momento presente, estamos con las cosas del pasado, con las cosas del futuro, y las cosas que tenemos delante no las vemos, y cuando las vemos las rechazamos, tenemos impulsos raros que ni siquiera son nuestros, son sistemas de creencias que han metido en nuestra cabeza, influencias externas. La acción correcta, que es como han denominado los maestros a esta acción basada en la aceptación, la confianza y el no juicio, conlleva una atención al momento presente, y tú modulas la actitud que después genere una acción, claro. Modulas la vibración de esa actitud en consonancia con tu verdadero ser. Igualmente se nos ha dicho que en esa acción correcta, en esa acción basada en la triada perfecta, no ataques. Esto es más simple de entender. No ataques. No nos damos cuenta, ese es el problema, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta con qué facilidad atacamos. Con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. A este señor del ascensor lo estamos atacando. Ese pensamiento que acabo de lanzar porque se ha abierto el ascensor, vaya tela, este gilipollas tenía que estar aquí, y en lugar de estar el ascensor vacío, lo estoy atacando. Lo estoy atacando a él y sin darme cuenta me estoy atacando a mí. Estoy generando frecuencias vibracionales porque el pensamiento, las emociones generan frecuencias emocionales que están por aquí dando vueltas. No ataques. Igualmente, junto con el no atacar, no te justifiques. Es otro tema en el que los sabios han hecho mucho hincapié. El no ataques, que es bastante obvio, pero estos segundos se nos pasan más desapercibidos. No te justifiques. Si vives la vida con confianza, con aceptación, con no juicio, no te justificarás ante nadie. Tú haces lo que de corazón consideras que tienes que hacer. Lo haces lo más centrado posible en el momento presente, en esa actitud que tú modulas vibracionalmente, y no te justificas. No tienes que justificarte ante nadie. Y por favor, no busques reconocimiento de la gente. ¿Cuánto reconocimiento buscamos en los demás? Hay gente que me dice, Emilio, lo que tú haces de hablar en público para mí sería imposible. Y hay gente que se expresa muy bien en público, pero que cuando se sube en un estrado es como si tuvieran miedo escénico. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay distintas razones, pero una muy frecuente suele ser que quieren reconocimiento. Es decir, están pensando no tanto en lo que ellos hagan o dejen de hacer, sino en lo que los demás van a opinar de lo que ellos digan o lo que ellos expresen. Y claro, así no se puede andar por la vida. Pero esto es un ejemplo demasiado estridente, el subirte a un escenario. Pero no nos damos cuenta que andamos por la vida buscando el reconocimiento de los demás, que como los demás no nos digan, oye, qué bien, esto está bien, bien hecho, no estamos a gusto. Pero esto es absurdo, porque es darle un poder a los demás. Dicen los psicólogos que esto tiene que ver porque nuestros padres no nos dieron suficiente confianza, no valoraron suficientemente lo que hicimos cuando niños, y que hace que vayamos por ahí con una necesidad de reconocimiento de los demás. Pero ese reconocimiento, esa necesidad de que los demás ratifiquen lo que tú estás haciendo, eso es ridículo. Desde luego, la acción de la que estamos hablando se basa en el no ataque y también en el que bajo ningún concepto estés por ahí tú pretendiendo, buscando que la gente te reconozca o que la gente te ponga entre comillas una medalla. Tú haz lo que en consonancia contigo, en coherencia con lo que tú sientes y percibes, debes hacer. Igualmente,
A alguno os sonará un libro que tiene ya muchos años, en los talleres de espiritualidad para buscadores, donde hay aquí personas que hace muchos años lo compartimos. Me recordaba Concha y otros amigos que hacen ya 10 años que los pusimos en marcha. En esos talleres de espiritualidad para buscadores que celebrábamos en las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil, uno de los libros que utilizábamos o que teníamos como referencia es un libro titulado Los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos de un chamán tolteca que, a pesar de ser chamán tolteca, se llama o se llamaba, ya falleció, Miguel Ruiz. Ahora sigue su labor su hijo, pero él ya falleció, Miguel Ruiz. Y Miguel Ruiz escribió un libro llamado Los cuatro acuerdos. El libro es muy profundo, pero a su vez muy simple. Son cuatro acuerdos que tú debes tomar con la vida y que esos cuatro acuerdos sean tu guía para ir por la vida. Uno de ellos, al que quiero traer ahora a colación, es no te tomes nada personalmente. No te tomes nada personalmente. Tú haz lo que consideres que tienes que hacer y no vayas buscando para ir la aprobación de nadie. Y lo que la gente diga o deje de hacer, no te lo tomes personalmente. Nos tomamos las cosas, vamos a reconocerlo también desde nuestro ego, nos tomamos las cosas personalmente. No voy a meterme en ello, lo hemos compartido en la charla, es de puro sentido común. Un enfadado inevitablemente no te va a decir cosas bonitas. ¿Por qué? Porque está enfadado. Y por favor, no te enfades con él. Es que me ha dicho no sé cuánto, hombre, si es que está enfadado. Y como está enfadado, pues te ha dicho idiota. Pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con que él está enfadado. ¿Tan difícil es de comprender esto? Pues no, no puede ser. Vale, pues no puede ser. Tú te enfadas y llamas idiota a otro, y el otro se enfada y llama idiota a otro. La cadena de enfado en la que estamos metidos. No te tomes nada personalmente. E incluso si alguien te dice algo y te afecta, mírate, obsérvate. Porque si alguno nos dice algo que sabemos que no tiene nada que ver con nosotros, nos da igual. Pero si alguien dice algo a modo de insulto y nos afecta, nos tendríamos que preguntar qué hay en mí, qué herida hay en mí para que eso me afecte. Si alguien pone la mano en mi hombro y me duele, evidentemente quizás esa persona no ha debido poner la mano en mi hombro. Pero si la ha puesto y me duele, lo que me está diciendo es que en el hombro tengo una herida. Porque si no, no me dolería. Lo mismo no quiero que me ponga la mano en el hombro, pero no me dolería. A veces esas cosas que nos dicen nos afectan porque tenemos heridas abiertas. Si tú de verdad no te consideras un poco idiota, en tu fuero interno, el que alguien te diga idiota te va a entrar por un oído y te va a salir por otro, porque no eres idiota. Pero si alguien al decirte idiota, permitirme la pequeña broma, te afecta, hombre, reflexiona un poco. Porque puede ser que tú a ti mismo te estés enjuiciando, te estés ninguneando, te estés menospreciando, y es por eso por lo que te afecta ese desprecio que otra persona te está haciendo. Si no, te daría igual. Si no, tú estuvieras realmente empoderado en tu sitio, eso te daría igual. No te tomes nada personalmente. Para ir concluyendo, esto de no tomarte nada personalmente va enlazado al hecho de haz siempre lo máximo que puedas. Esta es una regla de oro de la acción basada en la confianza, la aceptación y el no juicio. Haz siempre lo máximo que puedas. Y lo decíamos ya en el taller hace 10 años. Siempre, en este tipo de actividades, esto no es un comentario de verdad, que no es un comentario machista, aunque reconozco que lo parece. Siempre hay más mujeres que hombres. Eso pone en evidencia que la energía femenina tiene una sensibilidad de conciencia que no tiene la masculina y que los hombres tenemos un trabajo por hacer mayor que la mayoría de las mujeres. Pero en paralelo, cuando en este auditorio, donde siempre hay más mujeres que hombres, digo esto de haz siempre lo máximo que puedas, es muy común que en el rictus de las mujeres se haga una especie de contracción. Uf, vaya hombre, hacer siempre lo máximo que puedas. Vamos, en los hombres pasa menos. Hacer lo máximo que puedas no significa hacer lo máximo, sino hacer lo máximo que puedas.
en la sociedad actual, por algo tan absolutamente natural y maravilloso como es una mayor presencia y un mayor protagonismo de la mujer, saliendo del ostracismo en el que lleva tantísimo tiempo, también tenemos que darnos cuenta que a veces a las mujeres se las quiere convertir en una especie de supermanas, de superwoman en este caso, ¿no? Que hacen todo, que valen para todo, porque no solamente hacen lo que antes hacía, sino que ahora tienen que hacer lo que antes hacía el hombre y salen a la calle, pero tienen que llevar a la casa y no sé qué y no sé cuánto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué agenda! Y cuando yo digo desde el corazón buenamente, haz siempre lo máximo que pueda, esa señora se me agobia. Pero haz siempre lo máximo que puedas, haz lo máximo que puedas. No lo máximo, sino lo máximo que puedas. Fijaros qué simple. Si puedes hacer 7, haz 7. No hagas 6, hombre. No hagas 5. Haz 7. Nadie te pide que hagas 10. Eso sería hacer lo máximo. Se te pide que hagas lo máximo que puedas. Que puedes hacer 3, haz 3. Pero no hagas 2, haz 3. ¿No nos damos cuenta de que en la vida, en multitud de ocasiones, queremos hacer 10 siempre? Y no estamos en condición, ni estamos hechos, ni nos corresponde hacer 10 siempre. Hay cosas donde por nuestras capacidades, nuestras facultades, nuestra forma de ser, nuestro carácter, podremos hacer 8, pero en otras podremos hacer 2. Tú haz lo máximo que puedas. A partir de ahí confía, acepta y no enjuicies. Hay una película que es preciosa en lo que a esto respecta, que es la película Un día perfecto. Es una película relativamente reciente, es una película que el escenario es la guerra de los Balcanes. Una buena parte está grabada en Granada, por cierto, está rodada en Granada, pero el escenario teóricamente es el de la guerra de los Balcanes. Y está ya en el tramo final de la guerra. Ya han llegado los soldados de Naciones Unidas, están intentando pacificar a todas las facciones que están allí, llevan ya años peleándose. Las ciudades están destruidas, la gente vive en campos de refugiados. Y en medio de ese lío hay una ONG donde hay unos cooperantes que están intentando echar una mano. Entre esos cooperantes está Vinicio del Toro, está Tim Robbins, están varios actores y actrices bastante conocidas. Y la película es tan elemental y tan simple como que en una gran comarca donde están habitando por los refugios, en campos de refugiados miles de personas, hay 3 pozos para beber agua, pero un pozo se ha contaminado, el otro está minado y solamente queda uno del que poder extraer agua, un bien tan vital como es el agua. Pero en estas rivalidades que hay, una de las facciones ha tirado al pozo un cadáver. Y yo no lo sabía, me enteré en la película, si un cadáver está en un pozo y está más de 24 horas, el agua se contamina. Se hace putrefacta por el efecto del cadáver. Toda la película consiste en sacar el cadáver antes de que pasen 24 horas y que se infecte el pozo. De hecho, la película comienza con Vinicio del Toro metido abajo del pozo, amarrando con una cuerda al cadáver, que es, por cierto, un señor muy obeso, agarrándolo con una cuerda, y afuera los otros miembros de la ONG con unos Land Rover están tirando de la cuerda, tirando con el Land Rover, para sacar el cadáver. Y cuando el cadáver está a punto de salir, la cuerda se rompe y otra vez se cae al fondo. Ahí comienza la película. Y toda la película, el argumento es tan simple como encontrar una cuerda para sacar el cadáver antes de que pasen 24 horas. Problema de que allí no hay Leroy Merlin. ¿Por qué? Porque están en guerra. Todo ha sido destruido. Ellos van al campamento de Naciones Unidas y le piden a los militares una cuerda, que tienen muchas. Y el capitán de Naciones Unidas dice, ni se os ocurra tocar el cadáver. El cadáver se queda donde está. Los de la ONG protestan, por favor, ¿cómo se va a quedar donde está? Que es el único pozo para que la gente tiene para beber agua, que se va a infectar. El militar es inflexible, porque es militar. No se toca el cadáver. Estamos a punto de llegar a acuerdos de paz y ahora tocar cualquier cosa puede originar un desbarajuste. Os prohíbo tocar el cadáver. Los cooperantes no le hacen caso, cogen los Land Rover y se ponen a buscar una cuerda. Todo una odisea. Pasa de todo en la película. Se encuentran con gente que son de una manera, se encuentran con gente que son de otra. Hay una persona que tiene una cuerda, pero cuando lo dicen para los que lo quieren, lo amenaza con matarlo, porque puede ser del bando que ha tirado allí el cadáver. Se van encontrando de todo. Incluso
En una curva, al dar la vuelta, hay unos soldados serbios que lo paran. Por aquí no se puede pasar, le dicen a los cooperantes. Mire usted, tenemos que pasar por aquí porque que le estoy diciendo que por aquí no se pasa. Entonces los cooperantes ven que hay un autobús de donde están bajando a señores, a una veintena de hombres, y que lo van a fusilar. Que eso es precisamente por lo que no quieren que pasen, porque lo van a fusilar a estas personas. Los serbios se ponen bruscos y amenazan con ametrallarlos, con lo que los de la ONG tienen que irse por otro sitio. Eso sí, pueden llamar por radio a Naciones Unidas para decirle, mire, estamos en tal carretera, en tal kilómetro, unos serbios no nos dejan pasar y creemos que van a fusilar a una veintena de hombres. Pero no pueden hacer más, siguen, han hecho lo máximo que pueden, pero no pueden hacer más, han hecho lo máximo que pueden. Y siguen su recorrido buscando la cuerda. Bueno, no me enrollo, final de la película, consiguen la cuerda. Se van al pozo, atan el cadáver, están sacando el cadáver y en ese momento pasan lo de Naciones Unidas. Y le dicen, pero no hemos dicho que el cadáver no se toca. Pero mire usted, que este pozo, que no, soldado, corte con un machete la cuerda. El soldado se acerca, corta con un machete y el cadáver que estaba a punto de salir, ¡bumba!, otra vez al fondo del pozo. Ya los cooperantes se meten en los Land Rovers y se van. ¿Cómo se van? Frustrados. Ofuscados, en lenguaje más novelesco, cariacontecidos. Y por la radio, a los dos Land Rovers, le dice la radio, oye, tenéis que venir para acá, la emisora, porque en el campo de refugiados de no sé dónde se han roto las letrinas y tenéis que venir a ayudar a repararlas. Todos sabemos lo que son las letrinas, ¿verdad? Y todos sabemos en un campo de refugiados de miles de personas cómo pueden ser las letrinas. Bueno, pues se han roto, y permitidme que me exprese así, la mierda se está desparramando. En ese momento Tim Robbins, que va en uno de los Land Rovers, dice, menos mal que no llueve. Dicho y hecho, y empieza a llover. Y Thierry Henry, la actriz francesa que va en el otro Land Rover, dice en ese momento, vaya hombre, un día perfecto. Es la primera vez que esto aparece en la película. Y es el título de la película, Un día perfecto. Ahí se podía acabar la película. De hecho, de verdad, la gente va y se levanta. La gente empieza a levantarse del cine cuando esta mujer dice, vaya hombre, un día perfecto. Y la gente se va también cariacontecida. Pero no ven el final de la película. Le quedan 4 minutillos a la película, con una música preciosa de un conductor norteamericano, de una canción escrita a finales de los años 50, que se utilizó después como proclama de la lucha contra la guerra del Vietnam. Con esa canción de fondo, la lluvia, porque sigue lloviendo, el director nos va mostrando a toda la gente que ha ido apareciendo durante la película. Al que nuestra mente ha enjuiciado como bueno, al que nuestra mente ha enjuiciado como malo, al que se ha comportado conforme nosotros consideramos que debe comportarse, al que se ha comportado de forma distinta, y las imágenes no dan lugar a muchas dificultades de explicación. Llueve para todos. Qué lección, ¿eh? El sol no hace distingo, la lluvia no hace distingo, la vida no hace distingo. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí? Qué manía de enjuiciar. Llueve para todos. Bajo esa lluvia, las caras que van apareciendo de los protagonistas, del señor este que no le quiso dar la cuerda, el otro, lo que te refleja es que cada uno está en su estado de conciencia, cada uno el suyo. Cada uno ha actuado en consonancia con su visión de la vida, con el estado de conciencia que tiene. Y tú no eres nadie para enjuiciar a nadie. Hay que darle la oportunidad a cada persona de que viva como corresponde a su estado de conciencia, de la misma forma que tú pides a ti mismo ahora que te dejen vivir conforme a tu estado de conciencia. Tú puedes pensar que ya estás llegando a no sé dónde, pero para que haya llegado mucho más arriba, tu comportamiento deja mucho que desear. Pero tú estás en tu derecho de seguir tu camino y tu sendero y tus experiencias e ir aprendiendo. Sigue lloviendo en la película, sigue lloviendo. Y en la lluvia se ve ese autobús de donde habían bajado a la gente para fusilarlo, se ve el autobús con una tanqueta de Naciones Unidas por delante y una tanqueta por detrás acompañándolo. Porque gracias a que los cooperantes han llamado a Naciones Unidas, Naciones Unidas ha desplazado un destacamento y han evitado que a una veintena de personas la fusilen. Los cooperantes están frustrados, los cooperantes están cariacontecidos, pero le han salvado la vida a 20 personas.
Pero claro, las cosas no han salido como ellos querían. Y como las cosas no son como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero, pues yo me encuentro mal. Y no te das cuenta de que la vida es la vida y que hay que confiar en ella. Y que sin tú darte cuenta siquiera le has salvado la vida a 20 personas. Y sigue lloviendo. Y como sigue lloviendo, y este sí que es el final de los finales de la película, como sigue lloviendo, el pozo se va llenando de agua. Y se llena tanto, tanto, que el cadáver sale solo. Ya está. Vamos, con 4 o 5 personas que hay ahí, la echan para un lado al cadáver y ya está. Se quedó el pozo sin cadáver, perfectamente limpio, porque además con todo el agua que le ha caído, pues la ha oxigenado por completo. La película tiene una moraleja preciosa. Haz siempre lo máximo que puedas. Y por favor, confía en la vida, acepta, no enjuicies. Fijaros que estas personas le han salvado la vida a 20 personas. Ellas han hecho todo lo que estaba en su mano. Eso sería suficiente para que estuvieran felices. Cuando hacemos lo máximo que podemos, tenemos que estar felices. He hecho lo máximo que he podido. El no juicio, unido a ello, significa que cuando delante tuya ocurra algo donde tú en el momento presente consideres necesario actuar, hazlo. Confía en ti mismo, hazlo. Pero por favor, no enjuicies. El símil que me gusta poner es muy simple. Si una persona fuerte, grande y violenta está dañando a otra persona débil, si de tu corazón sale parar el brazo del fuerte que va a hacer daño al débil, si eso sale de tu corazón, hazlo. Venga, hazlo. No es lo que sientes, hazlo. Que no te pare el decir, es que el siguiente guantazo me lo puedo llevar yo. No, si es lo que sientes, hazlo. Venga, pa'lante. Y cuando detengas el brazo del fuerte, no te contamines con la vibración de violencia, de cólera, de ese que está dañando, de ese violento, que no te contamine. Porque nos suele pasar que cuando entramos en un conflicto, entre comillas, de corazón, para evitar el daño a otro, ese juicio que tenemos hacia el que está originando daño, no nos damos cuenta, pero nos contamina con su misma vibración. No nos damos cuenta. Pero esa violencia que el otro está derrochando también nos contamina a nosotros. También nos afecta emocionalmente, en nuestro ámbito mental, interiormente. Párale el brazo, claro que sí, para evitar el daño, pero no lo juzgues. Hazlo con un amor inmenso al que origina el daño y al dañado. No te quedas con los brazos cruzados, te metes en medio, paras ese dolor, pero no enjuicias. Recuerdas que la naturaleza divina está en el que daña y en el dañado, y en ti. Tú, desde su naturaleza divina, te has metido en medio para evitar el dolor. Pero no enjuicies al que lo está originando, porque en ese momento te estás contaminando. Decía la Madre Teresa de Calcuta que la guerra es donde se producen los mayores horrores de la humanidad y también donde se producen los mayores actos de amor. Saca siempre lo mejor de ti mismo. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, saca siempre lo mejor de ti mismo. Esto es sabiduría, compasión, esto es fraternidad, esto es altruismo. Y termino con lo último que creo que podemos compartir. Primero, que la compasión no tenga límites. Quiero decir con esto de que la compasión sea hacia todas las formas de vida. No nos quedemos en los seres humanos. Cuando la compasión estalla en nuestro corazón, es como una onda expansiva que lo abarca todo. Cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de daño, cuando hablamos de todas estas cosas, que no nos quedemos en los seres humanos. Que seamos conscientes que por nuestra inconsciencia tenemos a 100.000 millones de animales metidos en campos de concentración. Que tenemos a 54.000 millones de animales que todos los años son asesinados en mataderos de forma salvaje, para teóricamente alimentarnos, cuando todos somos conscientes que por lo menos nosotros tenemos muchas formas de alimentarnos, que no pasa por carne de cadáver, que han pasado por campos de concentración y han sido asesinados de manera salvaje.
Hubo un premio Nobel de la Paz en el año 54, Schweitzer, Alfred Schweitzer, que habló de la reverencia por la vida, una profunda reverencia por la vida. Eso es la compasión, una profunda reverencia por la vida en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Esta es la auténtica compasión. Y la compasión no es buenismo. La fraternidad, la compasión, es vivir la vida siendo un buen amigo. Se puede resumir así todos los mensajes de los maestros. Buda se le atribuye el noble óctuple camino. En ese noble óctuple camino, uno de los puntos es la acción de la que aquí estamos hablando. Y se puede teorizar mucho, pero se concreta en vive siendo un buen amigo. ¿Un buen amigo de quién? Para empezar, de ti mismo. Qué buena falta nos hace. Y de todo lo que te rodea, seres humanos y todas las formas de vida. Vive siendo un buen amigo. Con relación a Cristo, San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, dice aquello de mil gracias derramando, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Eso está al alcance de todos nosotros. Ir por la vida mil gracias derramando, pasando por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola nuestra figura, dejarlos vestidos de nuestra hermosura. Eso está en nuestra mano. Y eso no significa buenismo. El buenismo es egoico. El ser un buen amigo a veces conlleva tomar decisiones muy difíciles, que nos resultan dolorosas incluso, y que mentalmente no nos gustaría tomar, y que incluso nos pueden parecer negativas. Pero cuando vas adquiriendo compasión, te vas dando cuenta de que a veces la compasión conlleva actuar de un modo que a tu mente no le gusta y que a lo mejor, enjuiciado, puede parecer que no es adecuado desde el juicio. Y os pongo un ejemplo muy simple y hacemos el descanso. Con nosotros ha participado en muchas ocasiones un buen amigo que vivió la experiencia que viven muchos padres y madres. Un hijo que entra en el mundo de la droga con 16, 17 años. Ese padre y esa madre hicieron todo lo que estaba en su mano para sacar al chaval de la droga, sin éxito ninguno. Probaron de todo, por un sitio, por otro, ayuda de un lado, ayuda de otro, y el chaval, conforme iba creciendo, el tema iba a peor. Con 18, 19 años ya empezó a robar en casa para comprar droga, empezó a ser violento con sus padres, le pegaba a los padres. Y ellos comprobaron que todo lo que intentaban hacer para que recondujera el camino, lo único que estaba provocando es que fuera a peor. Y desde un enorme amor, desde una enorme compasión, pero que la compasión, si es de verdad, también conlleva sabiduría profunda, por tanto, desde una enorme sabiduría, compasión, esos padres tomaron una decisión dolorosísima. Echaron al hijo de su casa. Esto es verídico. Echaron al hijo de su casa. Pero no le echaron porque se hartaran, entre comillas, no, porque no lo aguantaran, no, sino porque entendieron que o hacían algo, aunque fuera desesperado, para intentar cambiar el rumbo, o, como venía pasando desde hacía ya 2 años y medio, cada vez iba peor. Quisieron provocar un terremoto en la vida del hijo, a ver si de esa manera, debido a ese terremoto, algo pasaba para que enderezara su vida de una forma distinta. Eso conllevó cambiar la cerradura de casa, eso conllevó durante semanas aguantar dentro de casa el aporreo del hijo que quería entrar, eso originó el juicio de los vecinos, porque los vecinos decían, pero qué padres son estos, que el hijo drogadicto no lo dejan entrar en casa. Hubo un día en que el chico desapareció, dejó de aporrear la puerta y desapareció. Evidentemente esos padres corrieron el riesgo de que ese chico terminara sus días en una esquina con una sobredosis. Eran conscientes de eso. Pero también habían llegado a la conclusión de que, como desde luego iba a quedar seguro en una esquina con una sobredosis, es por el camino que iba. Y que con ese terremoto era la única posibilidad de que pasara algo distinto. Transcurrió 1 año y medio
Y ese chico volvió a casa. Volvió a casa cambiado, transformado. Y de hecho, los que conocéis ese caso, porque aquí hay personas que lo conocéis igual que yo, sabéis que ese chico en alguna ocasión ha estado conmigo en el escenario tocando un instrumento que toca maravillosamente, ya han pasado muchos años, y es una persona extraordinaria. Saco esto a colación porque esos padres no cayeron en el buenismo. Por el buenismo hubieran seguido aguantando. Tuvieron que tomar una decisión dificilísima. La acción correcta basada en la sabiduría y compasión a veces conlleva tomar decisiones que son dificilísimas, muy difíciles. Porque la sabiduría y compasión no es buenismo, es compasión profunda acompañado de sabiduría. Y amigos y amigas, para que no nos quedemos con esta cara que os veo, nadie nos pide que esto lo hagamos mañana. Esto es un camino, esto es un sendero, lo decíamos en el último encuentro. Vamos a tenerlo ahí como un elemento que nos motive, que nos aliente, que nos dirija paso a paso, paso a paso. Pero nadie nos pide que la acción correcta esté en nuestra vida mañana. Nos relajamos, confiamos en la vida y eso sí, nos ponemos en marcha sin prisa, pero sin pausa. 5 minutos de descanso y abrimos el coloquio. Muchas gracias. Sí. Sí, yo ahora reproduciré la pregunta. Una pregunta que estamos comentando aquí un poco de WhatsApp y cada uno da una respuesta que puede ser posible, ¿no? Pero a mí me gustaría oír la de ti. Y es que tú comentas, hablando sobre los CD, los poderes que puede desarrollar una persona consciente, esas personas porque no evidencian esos poderes para que otras personas entiendan que se puede ir por ese camino. Habéis visto, pregunta nuestro compañero, que las personas que van evolucionando o han evolucionado mucho en el camino espiritual y empiezan a tener esas capacidades especiales, esas cualidades que hemos denominado Siddhi, ¿por qué no lo hacen más evidente a efecto de que la gente lo vea y puedan abrir puertas y puedan incentivar más el proceso de todas las personas? Bien, hay una película reciente que se titula María Magdalena. La han estrenado en el cine, ahora les está proyectando en Movistar Plus. María Magdalena, tal como la percibo, no ahonda lo suficiente en la relación íntima que hubo entre Magdalena y Jesús de Nazaret. Pero en cualquier caso, la película es interesante porque saca a María Magdalena de ese rol de prostituta, de mujer prácticamente indeseable, y la coloca como una mujer equilibrada, profunda, sabia, que vive poco tiempo con Jesús, según la película, cosa que no fue cierta, pero en fin, que vive poco tiempo con Jesús porque lo acompaña en sus dos o tres últimos meses de vida. Pero en ese acompañamiento la película sí pone en evidencia que entiende muy bien el mensaje de Jesús, cosa que otras personas que estaban en su entorno, incluido algunos apóstoles, parece que no entendían tan bien. En la película hay un momento determinado, que todos sabemos que en la vida de Jesús hay un apóstol, Judas, que entre comillas lo vende, lo posibilita que los romanos lo identifican, lo detengan y después ya lo martiricen hasta matarlo en la crucifixión. Posteriormente a la muerte de Jesús, cuando aún no ha resucitado, entre comillas, María Magdalena y Judas tienen una conversación. En esa conversación Judas le dice: yo he vendido al maestro y lo vendí, va al hilo de lo que tú comentas, lo vendí porque yo sabía de sus poderes, porque he visto que resucitaba muertos, lo he visto directamente y he visto los milagros que ha ido haciendo en el tiempo que yo lo he ido acompañando. Yo he sido testigo y yo estaba convencido de que él se estaba como reteniendo a la hora de manifestar todo lo que es. Y lo he puesto voluntariamente yo al hacer que los romanos lo detuvieran. Yo quería ponerlo en la tesitura de que ya de una vez sacara todo lo que es. Y lo que me he encontrado es que no.
que en lugar de sacar todo lo que yo creía que iba a sacar, lo ha aceptado y finalmente ha fallecido. Y por tanto las cosas no han sido como yo había planeado. Después de esta conversación con María Magdalena se suicida. Se suicida. Fijaros ahí, yo no sé si esto fue así o no fue así en la realidad. Me limito a decir lo que la película plantea, ¿no? Estamos ante una persona que tiene conocimiento de causa de que otra es un auténtico maestro, que tiene una auténtica capacidad de cualidad debido a su evolución espiritual y que quiere provocar la situación para que ponga de manifiesto lo que es y que de esa forma todo el mundo abra los ojos. Lo que parece evidente, si esto sucedió tal como la película lo muestra, es que los maestros y maestras no es que no hagan cosas, que las hacen, pero desde luego nunca lo hacen ni como espectáculo, ni mucho menos como interferencia al proceso de la gente. Yo creo que esa es la clave. Es decir, la clave es tomar conciencia de que el sendero tenemos que hacerlo cada uno y de que no vale con que alguien aparezca aquí ahora, en lugar de estar yo aquí, apareciera aquí un maestro y empezara aquí a hacer unas cosas que ya nos deslumbraran a todos y que a partir de ahí todos saliéramos de este salón ya diciendo, pues ya está. No, porque esa transformación no se ha producido en ti. Hay una especie de transferencia de experiencia de una persona que lo ha vivido a otra persona que no lo ha vivido y le transfiere la experiencia. Pero la transferencia de la experiencia no es la transformación. La transformación significa vivencia y experiencias propias. Significa integrar esas experiencias cada uno. Y esos maestros y maestras, esos instructores, lo que hacen es no esconderse. Efectivamente, con su vida, con su obra, van dando como pinceladas, como pistas, pero nunca, nunca van a llegar al punto de decir, bueno, pues fijaros de lo que yo soy capaz de hacer. Y a partir de ahí, hay un hecho curioso en la vida de una persona que para muchos de los que estáis aquí es conocida, que es Blavatsky, Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, en el arranque de su labor, vamos a llamarle espiritual, utilizó poderes para convencer a gente. Por ejemplo, la capacidad de materializar energías. La materia está ahí, la materia también es energía, y hay un poder que hay gente que tiene esa cualidad de que se materialice y que en una mano pueda aparecer una piedra. Y parece que surge de la nada, no surge de la nada, es porque hay energía y esas personas tienen la capacidad de materializar esas energías. Y ella lo hizo durante un tiempo, hasta que se dio cuenta de que eso no servía para nada. Atraía a la gente como si fuera un circo, atraía a la gente por... Y lo que en principio tú podías pensar que de esa manera podías abrir los ojos, que va, lo estaba cegando, sin darse cuenta, lo estaba cegando. Pero vamos, la razón fundamental es que el proceso de transformación es de cada uno. Y los maestros sabios y sabias que podemos tener, incluso actualmente, no a nuestro alrededor, no van a hacer más que dar ejemplo con su vida, con su obra, o como hacía Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus parábolas, pero no zarandeándote, por decirlo de alguna forma, con demostraciones, porque eso realmente no serviría para... Sería solamente apariencia, no conllevaría un cambio en la esencia. Muchas gracias. Sí. Mi pregunta, Emilio, es... ¿habrá momentos en los que estemos convencidos o seguros o tengamos mucha certeza de cuál es la acción correcta que debemos hacer? Porque no lo citamos, pero habrá otro momento en los que dudemos, en los que no estemos con esa certeza, esa confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo hay, digamos, hay alguna manera de aclararse ante la duda? Una cuestión también muy, muy interesante. Esto es difícil de sintetizarlo, porque tampoco se pueden expresar esto como si fuera un protocolo que tuviéramos todo claro ante esto tal cosa, ante esto tal cosa, ¿no? Pero lo que he podido aprender de la vida y de la obra de estos grandes personajes y por experiencia propia también, yo diría que en lo que es esa acción correcta, ante las dudas que podamos tener, lo digo de forma muy coloquial, me vais a entender, no tomarlo al pie de la letra, más vale pecar por exceso que por defecto. Más vale pecar por exceso que por defecto. ¿Por qué? Porque si te quedas por defecto, nunca vas a salir de la duda. Es decir, si la duda nos paraliza, si la duda
nos queda como eso, como paralizado. No vas a poder experienciar y no vas a poder comprobar si lo que haces o sale de ti hacer es adecuado o no. La única forma muchas veces de salir de la duda es haciendo las cosas. Y una vez que la hagas, bueno, pues ya sí puedes, prueba error, alterar, modificar o ir por otro camino. Pero si te quedas paralizado, vas a estar en la duda siempre, siempre. Tenemos que darnos cuenta de que en nuestra vida cotidiana, en muchas ocasiones, la duda se convierte en esto precisamente, en un elemento que nos paraliza. Tenemos muchas veces miedo a dar un paso más allá porque tenemos dudas de si ese paso, en lugar de traernos algo mejor en nuestra vida, nos va a traer algo peor. Y por eso nos conformamos con lo malo que tenemos ahora. Eso está en los refranes populares, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Y si al hacer esto, esto va a ser peor? Vamos a ver, es muy importante que te des cuenta de que no estás bien. Eso ya es muy importante. Y a partir de ahí, lo mejor que podrías hacer es hacer algo para salir de ese estado. Y si al hacer algo para salir de ese estado te equivocas, no pasa nada. Porque esa equivocación, entre comillas, como hablábamos antes de la confianza en la vida, tú le pondrás un signo negativo, pero realmente no será negativo porque te habrá servido para experienciar, para vivenciar y a partir de ahí para enderezar tu vida de otra manera. Entonces, ante la duda, esto es un tema, por supuesto, que cada cual en su momento tiene que hacer una reflexión muy íntima. Pero el consejo de fondo es, oye, más vale que te pases a que no llegues. Porque si no llegas, te vas a quedar ahí siempre. Si te pasas y finalmente consideras que te equivocas, pues por lo menos habrás aprendido de la experiencia que has desarrollado. ¿Vale? Más cosas. Sí, comenta la compañera, cuando hice referencia a Willy Jigger en la charla, hice mención a una frase suya que dice: el yo individual es un éxito de la evolución. Lo que pasa es que si te quedas ahí, eso es el mayor obstáculo para la evolución. El yo individual, cuando hablamos, creo que fue en el mes de junio, en estos encuentros, hicimos referencia a la dimensión álmica y espiritual del ser humano. El ser humano tiene, vosotros y yo, tenemos una característica muy importante y es que tenemos un alma que se ha individualizado. Ese alma individualizada crece en autoconsciencia. Cuando hablamos de evolución, quien evoluciona es el alma. Nuestros componentes perecederos, la evolución que pueden tener está limitada porque van a perecer, van a morir. Todo lo que podamos evolucionar desde el punto de vista físico, emocional, mental, eso está llamado a fallecer, antes o después. Lo que puede evolucionar, lo que puede crecer de nosotros es lo imperecedero. Pero en lo imperecedero, lo que Pablo de Tarso, San Pablo, llama el espíritu es puramente divino. El espíritu no puede evolucionar porque es divino y como es divino, es consciencia pura. Ahí no hay posibilidad de mayor consciencia porque es consciencia pura. El componente del ser humano que evoluciona en autoconsciencia es el alma individual. Entonces, cuando hablamos de realmente de crecer, de evolucionar, estamos hablando de nuestra alma. Y nuestra alma es individual. El alma individual, que es lo que da lugar a una experiencia de vida como la que nosotros tenemos, es un éxito de la evolución. En un mineral no hay un alma individual. En un vegetal no hay un alma individual. En un animal no hay un alma individual. Eso no significa un menosprecio a esa forma de vida. Ya he dicho que todas las formas de vida, todas merecen el mismo respeto. Pero sí tenemos que tener conciencia que si por aquí estuviera mi perrita Luna, por ejemplo, que a veces me acompaña, Luna, una perrita, no tiene un alma individual. Tiene un alma, pero es grupal. Un alma grupal es un alma que vive experiencias en distintas formas de vida. El alma grupal es la que está presente en el mundo animal. Para que el alma se individualice, hace falta, me pongo un poco poético, un milagro. No es un milagro, es consecuencia de la evolución.
pero se tienen que dar muchas circunstancias. Los maestros que han escrito de esto hablan de eones de tiempo, una evolución de eones de tiempo, para que surja una forma de vida, que es la humana, que permita que haya un alma individual. Cuando el alma individual aparece por primera vez, la vuestra y la mía, cuando apareció por primera vez, ahora ya la vuestra y la mía tiene un recorrido de vida sucesiva, pero cuando apareció por primera vez, el alma era como una especie de embrioncito. Permitidme que me exprese así, muy pequeñita, muy pequeñita. La lámpara de aceite de la que habla Jesús en Mateo 25 estaba prácticamente vacía, tenía una gotita de aceite. El alma, cuando comienza su recorrido, vuestra alma individual, la mía, cuando comenzó su recorrido, era pequeñita. El embrión del feto es un buen ejemplo sobre ello. Después está llamada a crecer, como el feto dentro del vientre de la madre, como el bebé cuando sale del vientre, como el niño que se va haciendo adulto. Está llamada a crecer. La lámpara de aceite está llamada a llenarse por experiencias, para llenarse en autoconsciencia. Pero inicialmente es un embrioncito. Tanto es así que, por ejemplo, Gurdjieff, os sonará alguno, este hombre que en el siglo XX habló del cuarto camino, etcétera, etcétera, Gurdjieff llegó a decir: hay seres humanos que no tienen alma. Bueno, eso es una exageración, es imposible que un ser humano no tenga alma. Eso era una exageración que él utilizaba para poner el dedo en la llaga de que hay seres humanos que, aunque tengan alma, la tienen en un nivel de autoconsciencia tan bajito, tan bajito, tan bajito, que es casi como si no la tuviera. Pues bien, vosotros y yo, como los seres humanos que todavía tengan un nivel de autoconsciencia muy bajito, ¿en qué situación viven? Están encerrados en su yo perecedero. Están en su yo. Ese yo en el que están encerrados es un éxito de la evolución. Porque, insisto, ha hecho falta eones de tiempo para que surja una forma de vida que tenga una percepción de yo individual. Eso hace falta un enorme recorrido. Lo que ocurre es que, a su vez, llegado a esa forma de yo individual, estamos llamados a ir evolucionando para, en un momento concreto, trascender. Es como el espíritu, explicaba yo en el mes de junio, se envuelve en la materia hasta el punto de, como estamos haciendo nosotros, estar viviendo experiencias en los planos más inferiores de la materia, y en un momento concreto has tocado fondo y empiezas un camino a la inversa, de vuelta al hogar, por decirlo de alguna forma, de expansión de la conciencia, de evolución en autoconsciencia, y poco a poco la lámpara de aceite la vamos llenando. Y entonces te vas dando cuenta de que ese yo, que efectivamente es un éxito de la evolución, también hay que, llegado un momento determinado, trascenderlo. Hay que empezar a vivir la vida de una forma, como decía Willy Jigger, transpersonal. Y eso se puede hacer con palabras grandilocuentes de una forma muy sencilla. Ser un buen amigo, ¿no?, del que hemos hablado en las charlas, ¿no?, una forma de practicar una conciencia transpersonal. El tener en tu vida altruismo, generosidad, comprensión, empatía, fraternidad, etcétera. Todo lo que hemos hablado en la charla es una forma de empezar a desplegar una conciencia transpersonal, etcétera. Entonces, tenemos que percibir esto, que es algo precioso. En el proceso evolutivo, el yo es un éxito, ha hecho falta eones de tiempo para que surja. El yo lleva a una ficción, porque tú te ves separado, tú te ves aislado, tú te consideras roto, fragmentado de la unidad, roto de la fuente, ves, por ejemplo, a Dios como una cosa y tú como otras, o incluso no ves nada que tenga que ver con la divinidad, pero es porque hemos tocado fondo. Y a partir de ahí comienza un camino, que puede ser más lento, puede ser más rápido, en función de cada uno, donde vamos saliendo de ese encerramiento en el yo perecedero, en el pequeño yo, para ir percibiendo nuestra auténtica naturaleza. Venga, hay cuatro cuestiones, la planteéis las cuatro, soy lo más breve y cerramos. Venga, quien quiera ser la primera. Yo quería preguntar, ¿se puede involucionar? Bien, perfecto. ¿Es la misma que tú ibas a plantear? Tengo dos, pero una vez. Venga, pues ya tenemos una, ya tenemos una, ¿podemos involucionar? ¿Tú? Yo era, sí, yo también me han dicho, o sea, en cosas que son inferiores, o al menos vale. Lo he entendido yo. Sin embargo, siempre que te oigo a ti, siempre pienso que el tema de la lámpara es que se llena y no se vacía, sino
se va llenando y no hay margen. Esa es una de ellas. Y la segunda pregunta es, que va un poco colateral con lo que con la charla que has hecho, es que una duda que me ha surgido últimamente es que he oído que según Patanjali de los sutras, él decía que había opciones que eran blancas, otras que eran negras y otras que eran gris, y que decía que acumulaban buen karma, acumulaban mal karma y otras que eran como neutras. Y que las neutras eran a las que había que aspirar. Y eso yo no lo entiendo. Me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, porque yo entiendo que si tú haces una acción en positivo, creyendo que es buena, no veo cómo hay ego de por medio. Si sabes que no sé, que me gustaría que me dieras tu opinión. La acción neutra. Sí. Correcto. Había una cuarta. Hablaba Miguel Ruiz en su intervención y yo quería que me dijera qué piensa del poder de la palabra, el beneficio, el daño que hace, y el quinto elemento, que es ser escéptico, pero duda de todo, pero escucha todo. Me interesa saber su interpretación de esos dos elementos. Sí. Ya vamos más de cuatro. Sí, Concha. Venga, vosotras dos y ya cerramos, ¿vale? Es que si no, nos tenemos que marchar. Yo no he dado una pregunta. Es que una señora ha preguntado por ahí sobre la evolución del yo y todo eso. Y me parece que es una aportación importante. Lo que tú has dicho es estupendo. Pero también, históricamente, es una aportación importante que el hombre no vivió el individuo hasta cerca del Renacimiento. No sé, no vivía, vivía como gregario, incluso desde el punto de vista de la religión. Vosotros aquí seréis pobres, pero luego no había individuo. Y en el Renacimiento empieza el individuo. Se le da importancia al individuo. Después pasamos a Descartes, el raciocinio. Se le da importancia enorme a la razón. Y ahora estamos en otra época. Pasando lo que pase, estamos en la transpersonalidad. Es decir, hemos ya pasado el raciocinio. No porque lo despreciemos, sino porque estamos en otro punto. Me parece interesante. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Con relación a la involución, obviamente ni pretendo ni estoy en posesión de ninguna verdad. Y tengo el mayor respeto a personas y a tradiciones que pueden percibir que el alma individual, el alma que está en vosotros y que está en mí, en función de sus vivencias, en función de su recorrido evolutivo, pueda en un momento determinado no evolucionar, sino involucionar. Eso en el diccionario de la lengua española se llama mentepsicosis, la posibilidad de que el alma que está en un ser humano pase a otra forma de vida, por ejemplo, de un animal. Sin embargo, en lo que percibo de corazón y en lo que he podido estudiar, eso no es así. No es posible que un alma individual, cuando ha nacido, que es lo que hay en vosotros y está en mí, vaya a una forma de vida donde el alma no está individualizada. Dicho de una forma muy simple, matemáticamente no es posible. No es posible que si tú eres aceite, vivas como agua, porque eres aceite, y si eres agua, no vives como aceite. El alma individual es propia de lo humano. Para que surja se necesita un cerebro complejo, una forma de vida compleja. Hablamos ya en alguna de las charlas de lo que es
el manas inferior, el manas superior, el nivel superior de nuestra mente. Y para que brote ese embrión es imprescindible que haya una forma con una mente abstracta, con un cerebro complejo y un plano, un nivel superior del plano mental. Y una vez que eso surge, ese alma individual no puede irse a una forma de vida donde no hay alma individual. Es simplemente un imposible. Hay personas que me dicen, ya Emilio, pero yo he tenido alguna experiencia donde he podido percibir que a lo mejor en un animal de compañía se ha reencarnado el alma de una persona que había fallecido y que ha entrado en ese animalito para acompañar a su hijo, a su hija, a no sé quién que se quedó aquí. Insisto, yo no soy quien para decir que no a nada. Lo único que puedo aseverar es que por lo que percibo internamente y por lo que he leído de fuentes muy serias, el alma individual tiene unas características que cuando ha surgido no es posible que pase a una forma de vida que no sea la humana. Y lo que caracteriza fundamentalmente al humano es un nivel superior de mente dentro de nuestro cerebro complejo, y eso no lo tiene un animal, que por lo demás, en su mundo emocional, etcétera, etcétera, tiene nuestras mismas características y merece nuestro mismo respeto. Con relación a la acción neutra que aparece en algunos textos, hemos hablado en algunas ocasiones de que esos mismos textos nos dicen, por ejemplo, no desees. En el proceso evolutivo llegará un momento en el que el deseo desaparezca de tu vida. Pero también hemos compartido, pero ojo, ese no deseo es absurdo en nuestro momento evolutivo actual, porque el deseo, cuando no es un deseo egoico, sino que es un deseo altruista, un deseo de ser buen amigo, un deseo de ser comprensivo, de ser empático, es importante para tu desarrollo espiritual, entre otras cosas, porque desarrolla la voluntad. Cuando leemos cosas en los textos sagrados, en los textos profundos, debemos intentar no sacarlo de contexto, sino leerlo en el contexto donde aparece precisamente esa afirmación, donde aparece precisamente esa aportación. La acción neutra es una acción donde la confianza en la vida, la aceptación y el no juicio ha llegado a la vida de esa persona. En ese sentido, la aceptación es puramente neutra. La acción, perdón, es puramente neutra. ¿Por qué? Porque está desprovista de cualquier contaminación de cualquier tipo. Esa acción de la persona que evolutivamente se ha liberado, que ha vivido la liberación, porque cuando se practica esa acción neutra, cuando se vive la vida desde la confianza, la aceptación y el no juicio, ya evolutivamente ha salido de lo que es el circuito de sufrimiento, etcétera, etcétera, es lo que también se llama en terminología de Patanjali la liberación. Cuando esa liberación se produce, tu acción está desprovista de cualquier color. Y al estar desprovista de color, es puramente amor, es puramente comprensión profunda, sabiduría, compasión de la que hemos hablado, y a partir de ahí no tiene un color que genere ni karma positivo ni karma negativo. Por eso se dice también que los maestros y maestras ya no tienen karma, ya no hay karma, porque en su vida las acciones, no es que no haya, las hay, pero se están produciendo de un modo tan neutro. Pero no entender esa neutralidad desde un punto de vista de tibieza, no entenderlo desde un punto de vista descolorido, sino el punto de vista de una sabiduría, compasión profunda, muy profunda, donde la confianza, la aceptación, el no juicio ha llegado ya a instalarse plenamente en su vida. Por eso no generan karma, entre comillas, ni de un tipo ni de otro. En los mensajes de Miguel Ruiz, como bien has comentado, hay varias aportaciones. Una de las dos que tú has referido, como las otras también, es de enorme importancia. Sé impecable con tus palabras. Tenemos que ser conscientes que las palabras son un arma. Se habla del armamento, se habla de las pistolas, se habla de los misiles. No nos damos cuenta que con la palabra también tenemos un arma. Tenemos un instrumento muy potente de acción a través de la palabra. La acción no solamente es la acción desde el punto de vista material de hacer. Se hacen cosas desde el punto de vista de nuestras emociones y se influye en la gente desde el punto de vista de nuestras emociones. Y se hacen cosas y se influyen en lo demás y en uno mismo con nuestro pensamiento. Y evidentemente cuando las palabras salen de nuestra boca deberíamos ser conscientes que las palabras tienen una repercusión primero en nosotros y junto con nosotros en los demás. Y la vibración de las palabras repercute en nosotros y repercute
en los demás. Y esa conciencia deberíamos tenerla plenamente. De ahí que cuando utilizamos la palabra, sea un buen consejo el que seguro que os dieron vuestros padres como me lo dieron a mí. Niño, antes de hablar, muérdete la lengua y cuenta 10. Es una forma muy sencilla de decir, oye, reflexiona. Reflexiona. Porque ¿cuántas veces decimos palabras que realmente no son nuestras? Aparentemente son nuestras porque salen de nuestra boca, pero no son nuestras. Son simplemente reacciones emocionales o mentales, consecuencia de turbulencia, de perturbaciones emocionales y mentales que estamos viviendo. ¿Cuántas veces lo que sale de nuestra boca es simplemente eso, una reacción? Hay gente que dice, bueno, pero es que yo tengo derecho a expresarme. Tú tienes derecho a expresarte, pero que seas tú, que seas tú. Y haremos bien en que cuando decimos algo, ese algo tenga una reflexión, tenga una meditación. Pero no me refiero a estar tomando un café de cosas coloquiales. Cuando decimos cosas que tengan un poco, un mínimo de influencia, de trascendencia, que vaya acompañada previamente de una reflexión. Porque las palabras son también acción sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y la aportación acerca del testigo, acerca del observador, marcó mucho la charla del mes pasado, en el sentido que allí comentábamos de la importancia de una nariz vertical, de una presencia, de un estarte atento a ti mismo, de un observarte, porque es precisamente esa práctica la que va a ir posibilitando que vaya apareciendo en tu vida lo que tú eres de verdad. Cuando a tu coche, a tu yo físico, mental y emocional, lo estás observando desde el conductor que eres. Cuando empiezas a observar ese comportamiento físico, ese comportamiento emocional, ese comportamiento mental, que es tuyo pero no es tuyo, es de tu coche pero no es tuyo, cuando eso lo empiezas a practicar, empiezas a percibir lo que tú realmente eres, empiezas a entender mucho mejor todo lo que ocurre en tus componentes emocionales y mentales, y por tanto también te ayuda a ir dirigiendo, a ir desde el conductor que eres, tomando conciencia y poniendo armonía, poniendo equilibrio en cada uno de esos componentes. La impecabilidad de las palabras y la autoobservación, el ser testigo de uno mismo, el tener esa capacidad de observarse, son pasos imprescindibles que nos ayudan, ¿no?, a vivir y van directamente también relacionados con la confianza, la aceptación y el no juicio a la que hemos hecho referencia. Con relación al juicio y al no juicio, has planteado un tema muy importante. Loli y yo tenemos algunas, de vez en cuando, algunas no son discusiones, son intercambios de opiniones, acerca del juicio y del no juicio. Porque cuando se habla de no enjuiciar, hay una línea muy fina entre el no juicio y la imbecilidad. Es decir, el no juicio no significa que no te des cuenta de las cosas. Que yo diga que esta pared es marrón no es un juicio, es que es marrón. Que yo diga que este equipo de megafonía funciona regular, no es un juicio, es una descripción de lo que ocurre. Es decir, cuando hablamos del no juicio, no entenderlo como convertirnos en una especie de ameba, que es la expresión que utiliza Lola, no se trata de vivir como una ameba, no. Tú te das cuenta de las cosas, claro que te das cuenta de las cosas. Y te das cuenta del que hace daño, y te das cuenta del que no hace daño, y te das cuenta del que va por un lado, te das cuenta del que va por otro. Claro que te das cuenta, claro que te das cuenta. Precisamente por eso, porque te das cuenta, es por lo que te puedes meter en medio para evitar que el que está haciendo daño lo siga haciendo y le paras el brazo, porque te está dando cuenta, estás percibiendo que ahí se está originando un dolor. No somos una ameba. El otro día una catedrática de la universidad de aquí de Sevilla, de la Escuela de Ingeniería y Estadística, decía, es que mis alumnos a veces parecen chocos en una mesa redonda. Y yo que estaba a su derecha no la entendía, en una mesa redonda. Digo, ¿qué has dicho? Dice, chocos, chocos. Digo, ¿cómo que chocos? Dice, sí, chocos, los que se pinchan y no le salen sangre. No se trata, el no juicio no significa que seamos amebas, que seamos chocos, no significa eso. Claro que te das cuenta y tiene una capacidad de descripción, tiene una capacidad de observación. Claro que sí. El punto está en que esa observación, esa capacidad de análisis, esa capacidad de darte cuenta de la realidad, no te perturbe. No te turbe.
y que no te contamine. Hay un elemento del hacer que no he entrado en ello hoy porque esperaba este momento para, al hilo también de lo que tú has planteado, para invitaros, si os apetece, a la próxima charla, que será el 17 de enero, el jueves 17 de enero. No será el primer jueves de mes, porque volvemos a estar todavía en periodo seminavideño, y lo haremos el segundo jueves de mes, que es el tercer jueves de mes, el día 17 de enero. Bien, todo lo que hemos hablado aquí, que hemos dado un paso adelante en relación al mes pasado, hemos bajado un peldaño, hemos hablado de la acción, hemos hablado de una serie de características, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la economía? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con la sociedad en la que vivimos? Economía, política, sociedad, hay que hablar de eso. Y os invito a que el mes que viene hablemos de eso. Y yo voy a hablar de eso. Y, por tanto, voy a describir un funcionamiento de la economía, voy a describir un funcionamiento de la política, voy a describir un funcionamiento de la sociedad, que voy a intentar, palabrita del niño Jesús, que sea lo más objetiva posible. Inevitablemente estará cargada de alguna subjetividad, pero voy a intentar que sea lo más objetiva posible, lo más aséptica, como el que, el que abre una caja para ver lo que hay dentro, pero sin intentar emitir juicios, sino de una forma muy descriptiva, muy científica, si me permitís. Pero eso hay que hacerlo. No podemos ser una ameba ante lo que está pasando en el ámbito económico, político, social, porque ahí pasan cosas. Y ser conscientes, lo dice el diccionario, significa conocerte a ti mismo, pero también conocer la realidad que te rodea. Eso es tomar conciencia de ti mismo y de la realidad que te rodea. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo encuentro. Al hilo de vuestras preguntas hay cosas que podría profundizar más, cosas que también dejo en el tintero, pero ya por la hora tenemos que abandonar el salón de actos. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, como siempre, y al que le apetezca hablar de economía, sociedad y política y no salir turbulentos de la sala, os invito al día 17 de enero. Muchas gracias.